fatal el programa. No se preocupen, gracias. Aquí estamos, en esta bendita casa, Canal 7 Televalencia, para todos ustedes. Mi nombre es como lo que pone por allá abajo, que seguro que nos han puesto por allá arriba. Allá abajo, allá arriba. No es Barrio Sésamo esto, no. Esto es V7 Show. Y yo soy Quique Peña y estamos encantados de que estén en sus casas porque hace mucho frío y seguro que tienen que estar tapaditos ahí. Oye, Manoli, vente para el sofá, que empieza Quique Peña, que empieza V7 Show en Canal 7 Televalencia. Para repetirlo muchas veces para que ustedes se ubiquen y que sepan dónde estamos. ¿Has visto? Hoy me he puesto chaleco, rollo José Manuel Parada en cine de barrio para hacer homenajes a la gente de la tele. Esto que he dicho es mentira, ¿saben? Yo me voy inventando cosas y lo vamos pasando bien. Lo dicho, hace mucho frío y lo mejor que pueden hacer es estar en casa tapaditos con sus mantas, con sus abrigos, qué sé yo, con sus calefacciones. No sé si habrá pasta para todo ello. Pero aquí empezamos un programa de diversión y de entretenimiento. ¿Qué es lo que necesita la vida? Magia, humoristas, monologuistas, secciones, incluso público que ha venido a estar hoy aquí con nosotros para pasárselo bien, que cada vez vienen en más volumen a estar aquí en V7 Show. Público de Aldaya, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, público de Aldaya. ¿Cómo estáis? ¿Os oigo por ahí? Sí, ¿cómo estáis, criaturas? ¡Gracias! Muy bien, muy bien. Gracias a todos. Gracias, señora. Luego firmamos autógrafos y hacemos cosas de estas estupendas. Bueno, gracias, de verdad, público de Aldaya. Ah, venga, ya está bien, que nos quedan muchas cosas por ahí para contarles. Les digo una cosa, como hace mucho frío, hemos decidido hacer una cosa. Ustedes escriben por ahí, por V7 Show, por Facebook, por estas nuevas tecnologías, mensajitos de estos y dicen, voy a decir que hace mucho frío, soy de Aldaya también precisamente, y he visto a mi prima Paqui entre el público. ¡Mentira! Porque esto es un montaje y son gente del extranjero. ¡Que esto es todo mentira! ¿Qué se creen ustedes? ¿Que van a ver gente de Aldaya? ¡Mentira! Déjanos en V7 Show su comentario y aquí se lo pueden hacer a una persona que tenemos en un zulo que está allí metida, que no le damos ni pan, ni agua, tranchetes y no tiene para nada absolutamente, pero lo tenemos con todos nosotros. Se llama Miguel Moraga y está en redacción y es el que recoge los mensajes de nuestra querida audiencia. Conectamos con Miguel Moraga, a ver qué hace, morenazo. ¿Qué haces, Miguel? ¡Miguel! ¡Quique, Quique! ¿Otro programa, Quique? ¿Otro programa? ¿Qué te parece? ¡Otro más! ¡El gatico! ¡Otro programa! ¡Sí! Bueno, V7 Show, ese pedazo de programa que tú diriges y que aquí pues vamos redactando y recopilando la información. Dos vías de contacto, Quique, dos vías de contacto. Bien dicho. A través de Facebook, ¿eh? V7 Show, nos buscáis, escribís en el muro. Por favor, escribid en el muro, no en cualquier sitio, que me vuelvo loquito buscando cosas. ¡Ahí es cierto! ¡Ahí es cierto! Y si no, el pajarito, Quique, eso que tenemos todos bien encerrado, ¿eh? El Twitter, podéis enviar ahí a un Twitter que es @ V7 Show, y ahí ya pues escribir lo que queráis, ¿eh? Sobre todo esta semana buscábamos experiencias que os hayan superado en la vida. Esas cositas que no queréis contar, pero que hoy no las vais a contar. Miguel, vienes muy guapetón hoy, ¿no? La verdad es que espero que no estés pasando frío en el zulo que te hemos puesto. Enseguida contacto contigo. Muchas gracias, Miguel, criatura. Voy a llamar a la gente de arriba de la parte técnica, voy a ver si están por ahí. Les tengo que decirles unas cuantas cosas para que vayan sabiendo que hoy no comemos absolutamente nada. Teléfono rojo, aquí está el del presidente que lo ha dejado. Toma, el teléfono rojo. ¿Cómo somos? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy que no viene José Luis de la Taberna Casera, que se ha puesto malo, que está con fiebre, y le mandamos un saludito. Sí, hoy no coméis ni cenáis ni nada. No, os lo digo en serio. Hoy es lo que hay. Y punto pelota. Esto es en otro programa, en otra cadena donde lo hacen. Punto pelota no sabe aquí. Pero esto es una tontería mía. Que sepáis que hoy no cenamos. Así que comeros unos a otros a besos o lo que podamos hacer. Y si no tenemos jamones, de entre jamones. ¡Basta! Tengo que continuar con el programa. Ya sabéis, chicos. Un besito. Que os quiere vuestro amigo Quique. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cómo es la vida? Bueno, tendremos que empezar el programa. Pero aquí me falta alguien. ¿Maldita sea? ¿Está el jamón? ¡Ambrosio! ¡Ambrosio, criatura! ¡Ambrosio! ¿Dónde estabas, Ambrosio? Sí, amo. Muy bien dicho esto de amo. ¿Dónde te encontrabas? Que te vio justamente negro y te había traído el tete un regalito para ti. Mira lo que te he traído. Una boina para que te la pongas. Mira, póntela. Verás qué bien te queda. Tráete una boina. Muchas gracias. Póntela, criatura. ¡Qué feo eres, macho! Cada día más y además por la gorra esa tienes más pinta de pueblerino. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Eres feo! ¡Eres horrible! Gracias, amo. Una reverencia al señor. ¿De dónde vienes? ¿Que has tardado tanto cuando he hecho tocar la campanilla, Ambrosio? De clases de baile. ¿De clases de baile? Esto no me lo creo. Seguramente estabas en las alacenas de nuevo poniéndote hasta arriba de alimentos, Ambrosio. ¿De clases de baile? ¿Estás seguro? No sé yo. ¿Me podrías demostrar algún baile? Por ejemplo, ¿sabes cómo se bailan los pajaritos? Espera un momento. ¿En el sonido tenemos los pajaritos? ¿Me podéis poner los pajaritos así a lo loco, como el que no quiera cosa? ¿Sí? Venga, vamos. No, pero esto es pájaro, ¿no? El baile de los pajaritos de María Jesús Acordeón.
pajaritos a bailar cuando acabas de nacer. Tu colita es de mover. Horrible, eres horrible, Ambrosio. ¡Basta! No se baila así, de verdad que te digo. ¿Seguro que vienes de clases de baile, Ambrosio? ¿Vos te a mí me mata? ¿Lo sabrías bailar la música de moda? Sí, sí. Nossa, nossa, así você me mata. ¡Qué tío más horrible! ¡Basta, Ambrosio! Ves a cortar jamones de entre jamones, que es el mejor jamón del mundo, que se come, pero solito, solito. Ves a hacer tus cosas. No te quites la gorra, que estás horrible y me gusta verte feo, como eres realmente. Sí, amo. El negro no te adelgaza ni por saber morir, la madre que te vale. Bien, amigos, vamos a empezar el programa de hoy, que ya he hablado con Miguel, he hablado con el público de Aldaya, he hablado con todo el mundo, incluso con los técnicos y con esta bestia, con este animal. Es un primer invitado que tenemos, que es un cantante que ha hecho por ahí muchas cosas en España, en Operación Triunfo, en OT, ¿eh? ¡Qué guay cómo suena esto! Pero actualmente está por aquí por Valencia dejando ver su voz espléndida. Reque se llama. Y, bueno, yo diría que cantas Reque, te bien. ¡Dejarme este chiste y olvidarlo, ¿verdad, gatico? ¡Qué tontería! Por cierto, esta taza tan maravillosa me la ha enviado Jessica Núñez, ¿eh? Que es una amiga que nos escucha por la mañana en la radio, y me dijo, si la sacas en la tele, te la llevo. ¡Oh, venga, aquí la tienen los Goonies! ¿Qué me habrá visto a mí en comparación con esto? No lo sé, voy a ingerir. Gracias, público, gracias, Jessy, por ti va esto. Y demos paso, que esto no es agua, es whisky. ¿Cómo se pone la gente? No te estoy llamando, bro, si es una tontería. Por favor, un aplauso para Reque. ¡Pasa, Reque! ¡Qué tupé! ¿Qué tal? Adelante. Por favor, estás en tu casa. La corbata que se me pone por aquí. ¿Cómo estás, Reque? Estoy estupendamente. ¿Estás requete guay, como te he dicho? Requete estupendo. Qué guay tenerte aquí, ¿no? Muchas gracias. Ah, qué guapo vienes, qué moreno. ¿Qué quieres, darte rayos antes de venir a la tele? No, claro, tres llevo ya. Llevas tres rayos y centellas, ¿no? Qué risas más falsas nos salen a veces en la tele, ¿eh? La verdad que sí. Estás muy guapo. Tienes el chaleco que te queda mucho mejor que a mí porque yo no me lo puedo ni abrochar, sí, ¿eh? Pero nos hemos puesto rollo... Y será ser... ¿Eh o no? ¿Somos el dúo dinámico o no? Venga. Hay mucha gente que te está viendo y le has dicho, me voy a la tele, al programa de este loco. No sé lo que pasará, pero me voy a la tele. Esto es cierto, ¿no? Cierto, sí. Bueno, sí. Cuéntanos un poco de Reque. De, creo que es Antonio Requena, ¿no? O Miguel Requena, o Luis Requena, o Pedro Requena. ¡Reque! Pedro Piqueras. Pedro Piqueras. No, Reque, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes y a dónde vas. Te estoy viendo media tetilla desde aquí, pero no importa. Espérate que me ponga la otra y así me verás. Además, vienes depilado. Yo siempre voy depilado. Cuéntanos algo de ti, que me pongo loco y me vuelvo a estas horas muy carnívoro. A ver, ¿tú qué quieres que yo te cuente? ¿De dónde eres, Reque? Yo soy de Cartagena, Murcia. ¡Ole! ¡Los poligoneros! Los poligoneros. ¡Ole, de allí! ¿Eh? Que me gusta el acento a mí ese que tenéis, ¿eh? Vaya que sí. ¿Naciste un día así como hoy, como el...? Nací por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Demos gracias al Señor! Esta es una tontería, amigo, de verdad. ¿Y cuándo naciste? ¿En qué año? Pues nací en el 85. Me da igual. Esto es una pregunta que te he hecho que me es insignificante. Ya, pero bueno, yo tenía que respondértela. Porque a mí lo que me gusta es el Reque actual, ¿no? El Reque actual creció, jugó en Murcia con la pelota. ¡Pasa, pasa, que estoy solo! ¿O eres tú de los que se iba a cantar con los amigos por ahí de fiesta? ¿Desde cuándo te nace a ti ese espíritu de, yo desde, de cantante? Desde niño. ¿Desde niño? ¿Qué sí, cantabas sí. en aquella época? Uf. Campanera y estas cosas. La campanera me ha tocado después ya. Ya en las orquestas después, ¿no? Estas, la campanera, viva el paso doble y viva su madre. ¡Viva el paso doble! Yo no sé cantar, luego nos cantarás tú si quieres. Sí. Cuando tú te pones de mayor ya tus galas, tus trajes, tu propia personalidad, te das cuenta de que dices, mamá, mamá, quiero ser artista. ¡Oh, mamá! ¿Cuándo te das cuenta de todo esto, Reque? Pues a los... Pues, sí, es que fue todo rodado, en realidad, no fue un día. ¿Por las que escaleras dije, te tiraron? Me tiré de las escaleras y del de un puente. ¿Sobre el río Guay? Surgió... ¿Guay? Sí. Surgió. Surgió poco a poco. Empecé las orquestas, luego fue pasando a los dúos, luego entré con los musicales y fue rodado. No fue un día que dije esto y... ¿Actualmente estás en Bien Divina cantando? Actualmente estamos todos los viernes y los sábados allí. Bien Divina, nuestro amigo del restaurante Bien Divina, Roberto. Si nos estás viendo de casa... Que esto también es mentira, porque está justamente aquí a la izquierda. Le mandamos un saludo muy fuerte a Roberto, que lo queremos, ¿eh? Queremos un hijo tuyo que se llame Gilbert. Si no puedo... De hecho, estás aquí. ¡Roberto, sal! No, es una broma. Es un loco, Roberto. A la sobre, me dicen por aquí, por el pingallo. Tienes debajo de mí la sobreimpresión de Bien Divina, para que la vea la gente. Reque, Roberto, que es una persona excepcional, te abre las puertas, porque Roberto no coge a cualquiera, y tú empiezas a cantar los fines de semana allí, ¿no? Sí, todos los viernes y los sábados. ¡Qué guay, tío! Y entonces tú, después de haber pasado por este programa, que te habrán preguntado hasta la saciedad, Operación Triunfo, ¿cómo fue? ¿Quién te gusta? ¿Quién no te gusta? ¡Deja Operación Triunfo ya! Sí, hasta los webs. ¿Hasta ya. los webs? ¿Tienes webs? Ahora nos la dices. Un momento, no te vayas, que estamos muy locos. Ahora yo voy a llamar a Ambrosio. Amigos, y espero que estén dejando sus mensajes ya, le hemos puesto una estufita a Miguel Moraga,
más que nada porque no pase frío y está allí en el Zulo, pues muriéndose, congelado seguramente. Perderemos un colaborador, pero ganaremos un hueco, una sección menos. Miguel Moraga, ¿qué haces? ¿Qué haces, criatura? ¿Qué? ¿Qué estufa? Te tapes el micro, que es igual. ¿De qué estufa, digo? Ah, no te han puesto estufa ni te han puesto nada, Miguel. No me han puesto nada. Pero estás bien, ¿no? Estamos bien. Tenemos un tuit, ¿eh? Un tuit aquí. Es un programa de humor, Kike. Y aquí la gente está que lo tira, ¿eh? Hay un amiguete que nos ha dejado un tuit que dice: él es reque y tú estás repe. ¡Pum! ¡Chuch! Por los chalequitos, ¿eh? Esto del dinámico. Aquí el ingenio va que vuela. Pajarito. ¿Cómo estás? Pajarito. ¿Estás helado de frío? Estoy helado. Tengo el pajarito frío. ¡Rápido! Llévele una estufa o algo a Miguel Moraga allá arriba. Que también es mentira, que está justo aquí al lado, pero que está allá arriba. Al lado de la pantalla, porque lejos estoy, ¿eh? Miguel, ahora conecto bandejita, tío. Hoy no meriendo. Mira qué bonito. ¡Oh, los dos! ¡En pantalla, qué chido! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas? Es para los dos. Si te sobra algo de jamón, ya que está, venga, pasa. Acércate, dame un beso, Miguel. Dame un cacho de jamón. ¡Muah! Dame un beso, Miguel, acércate. ¡Muah, guapetón! Somos, de verdad. Ahora conecto contigo, Moreno. Esto habrá que ensayarlo. Son cosas que pasan. Reque, perdona, ¿eh? Has escuchado la palabra jamón, ¿verdad? ¿Te gusta comer? ¡Buah! No hay más que verte. ¡Ambrosio! ¡Ambrosio, un poco de jamón de entre jamones! ¡Qué feo está! La madre que lo trajo. Reque, no tapes al señor. Retírate, haz una reverencia a Reque, por favor. Bésale la mano. No hace falta, Reque, que te la deja babear. Luego esto es un asco. Los tengo a sueldo. Tú ya sabes cómo está la gente con nosotros de pasta. Bueno, come jamón. Aprovecha para comer jamón, que es nuestro momento. ¡Qué bueno está el jamón de entre jamones! ¡Qué bueno! Reque, de tu vida como cantante, mientras estamos hablando con la boca llena, nosotros nos da lo mismo, está, ¿sabes? Esto es así. ¿Qué aspiraciones tienes últimamente? Porque ya te vimos en aquel programa del que no vamos a hablar, te están saliendo bolas, te están saliendo bolas. Me han crecido mucho. Te están saliendo bolos. Entonces. Te están saliendo bolos, esto está claro, ¿no? Sí, estoy haciendo bolos, estoy... ¿Y esto qué ha sido? ¿Una tormenta? ¿Quizás fuera está lloviendo o está haciendo un mal tiempo? Perdona, Reque. No, aparte de con el tema de los restaurantes, también estoy con musicales, estoy con una empresa de aquí que se llama Sasitari Productions, y bueno, pues funcionando con los musicales, que es lo que yo estudié, para lo que me preparé, es muy bien. Has hecho varios musicales, ¿eh? Ahora hablaremos de ellos, que tenemos una sorpresa. ¿Te gusta la magia? Sí. ¿Te gusta? Sí. A mí también me gusta mucho. Esas cosas que dice uno, voy a hacer aparecer una cosa, voy a aparecer otra. ¿Te gusta? Sí. A mí me gusta la magia que tienes en tu garganta, morenazo. ¿Morenazo? Bueno, esto, perdón, ¿no? Morenazo no, de morenazo de piel. Un poco rubio, ¿entiendes? ¿No? Ah, vale, sí. De piel, de cintura. ¡A tetilla, que te la veo, Reque! Amigos, es que la camisa no da. El pinganillo, pero no importa. Voy a dar paso al mejor mago que haya habido en la historia, Harry Houdini. Harry se ha levantado en su tumba y ha dicho: maldita sea, este tío es tan bueno prácticamente como yo. Te lo voy a presentar, ¿eh? Luego tiene que venir. Aquí sí pasa. Ahí sí está preparado. Harry, ¿puedes pasar un momento, Harry? Harry, pasa. ¿Qué? No me levanto porque no quiero. Muy bien. Pasa. Reque, qué gusto conocerte. Harry es mago, señores. A ver lo que nos trae hoy. Harry, algo rápido, por favor. Pues vamos a hacer algo rápido. ¿Cartas ha jugado alguna vez? ¿Sí? ¿Street poker o algo así? No, a tanto no. Muy bien. ¿Cómo le gusta? La baraja normal. Aparte que le podemos regalar una carta, ¿no? ¿Tenemos presupuesto? La que firmes te la regalo. Ah, okay. Es decir, elige la que quieras, que la gente en casa vea que no voy a mirar y vas a coger la que tú quieras. Los magos siempre con los dedos empiezan como a que cojas la que quieres, no, coja la que tú quieras. ¿Crees esa? Reque, quiero que le pongas tu nombre a la carta, la muestres a cámara y yo me voy a girar hacia el otro lado para que veas que no voy a mirar. Okay. No mires. ¡No mires! Le pones tu firma a la carta, pones lo que quieras y la muestras a casa. ¿Ok? No te hemos pagado ni nada, estamos pinchados. No mires. No voy a mirar. Ya está, Harry, ya está. ¿Ya está? ¡Tápala! ¡Tápala, Reque, ahora! ¿La vio la gente en casa? ¿Sí? ¿La vieron? Sí. Reque, ponla aquí. ¿De qué color es tu carta? ¿Roja o negra? Lo tengo que decir. Ah, ¡qué listo es, eh! ¡Qué listo! Una manera de adivinar. Reque, un puñito ahí. Quiero que veas. La primera carta, que se ve ahí en la casa. ¿Es tu carta la primera carta? ¿La primera? ¿No? ¿Se ve ahí en la cámara? ¿La primera es tu carta? ¿No? No, va a ser que no. ¿La segunda? Tampoco. ¿La tercera? ¿Ves? No soy tan bueno, ¿eh? Por abajo tampoco está. Lo voy a hacer con el olfato. Ponme los dedos aquí en la nariz, por favor. No, con eso fuiste al baño. La otra. Pegado un tufón ahí. Ahí sí. Ya la tengo. Ya está, Harry, que eres un perro. Ahí parece está. Que va buscando trufas. Trabajé para la policía mucho. ¿Es tuya esa? ¿No? No. Mírame fijamente. Hoy no te sale, ¿eh? Si sientes atracción por mí, se quita, ¿eh? Es una cosa que tengo, ¿vale? Vente a la cola, Harry. No se lo es. Dios mío. Ya estamos viniendo de fiesta. Ya estamos con las devoluciones. ¡Ah!
Harry, que has sacado una carta. Esa es tu carta, ¿es tu carta, Ricky, no? ¿Cómo un te aplauso queda? Para ahí está. Por favor, Ambrosio, aplaude, ¿eh? Ambrosio, que te pago para esto. ¡Bravo, Harry! Luego nos vemos. Muchas Harry. Gracias, luego nos vemos. Tira la carta esta al cuarto de baño y rómpela. Ahí está bien. Harry es amigo, un gusto. Y que la magia te acompañe. Nos vemos. Muchas gracias. El boli es mío. Darth Vader. ¡Corre, Harry! ¡Hasta luego! ¡Luego nos vemos! ¡Ay, maldita sea! Bueno, perdona que le pegue un trago a la petaca, es que yo bebo en el programa. ¿Sabes? Si no bebía, no sé, exactamente lo mismo. ¿Perdón? ¡Está vacía! ¿Entiendes? No me han puesto el alcohol que yo quería. Reque, has hecho musicales. Te has movido por el mundo de la música. La gente ha dicho, este tío canta muy bien. Cuéntame un momento importante de estos que hayas dicho tú. ¡Wow! Qué bien viví esto en aquella época con esta gente, qué bien me lo pasé. ¡Ostras! ¡Ostras! Es que son muchos. ¿Con quién te quedarías? ¿Alguien que te haya, digamos, tocado la fibra del artista o del mundo del artista? Pues mira, cuando estábamos en el programa, toda la semana cantábamos con alguien con renombre. Uh-huh. Sí, una semana cantábamos con Sergio Dalma, con Mónica Naranjo. ¿Cómo cantan, eh? Sí, sí, bueno, y era impresionante. Hemos cantado con los más grandes. Y es que para una persona que empieza a entrar en un programa así, cumplir el sueño de que todo el mundo te vea y encima cantar con gente que conoce, qué chulo, que están, ¿no? Ahí, pues es una pasada. Oye, qué look más guapo llevas, ahora que te estaba mirando. Ojos súper azules, súper tupé. Luego llevas ahí dos faros de furgoneta también ahí. El piercing. Estás para comerte de morenazo. Ahora cuando salgas están todas las fans ahí como locas. Sigue comiendo jamón. Te voy a enseñar una cosa. Amigos, él ha estado haciendo unos musicales, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es la película de Grease? ¿No la conoces, no? Yo estuve en el musical de Grease. ¿Tú estuviste en el musical de Grease? Yo hacía de Vince Fontaine. ¿De Vince Fontaine? Vince Fontaine es aquella de We'll do the rapper. ¿Es ese o no? No. Pues vale, casi lo acierto, no. ¿Eh? Si lo digo acertar, ¿qué te parece, eh? Tino Angel se llamaba. ¿Tino ese. Angel? El que hacía ese Tino papel. Tino Angel. Era la canción esta, vale. Bueno, nosotros que estábamos muy locos. Mira, vamos a ver el vídeo primero de otra vuelta cómo lo baila. Vamos a verlo, ya verán ustedes. Es que esto lo conocen ustedes, míralo. Es increíble. I could be systematic. Hydromatic. Ultramatic. Or I could be grease lightning. Ah, qué bonito. ¿Lo conoces este vídeo, no? Como se intima. A ver, ¿cómo es eso? ¡No te gusta! El que hace aquí las coñas soy yo. Pero es que nos hemos dado cuenta que a estas canciones le pones otra canción. ¿Sabes cuál es la canción de moda, no? Mira, ¡Ambrosio! ¡Ambrosio, criatura! ¡Báilale el boste! A mí me mata. ¡Báilaselo al señor! ¡Báilaselo! Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te has dado cuenta que no tiene ni idea. ¡Pasta, Ambrosio! Pégate un tiro en una espinilla y no vuelva la semana que viene. Lo que hemos decidido, amigos, es cambiarle Reque la música. Y hemos puesto esta música, nuestros amigos, de arriba. Y miren ustedes qué cambio más absurdo, pero más lleno de cosas curiosas. ¡Se va! Nossa, nossa, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego, ay. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Cómo hemos destrozado la canción directamente, ¿eh? Desde luego. ¿Te ha gustado, desde no? Desde luego que sí. Pero te has dado cuenta que le valía, ¿eh? Si había pasos que sí, que esto. ¿Te ha gustado, no, Reque? Sí, sí. Oye, Reque, tienes página web, tienes Facebook, tienes seguidores. Yo me he metido en tu Facebook a cotillearte un poco
y veo que tienes ahí 5.000 personas detrás de ti y todos, ¡que queremos un hijo tuyo! Sí, pues está jodida la cosa. Está jodida la cosa, ¿no? No hay para tanto. No hay para tanto porque todos quieren tener un hijo tuyo. Bueno, no. Yo tengo el sueño de tener un niño que se llame Gilbert, de verdad te lo digo. ¿Gilbert? ¿Gilbert? ¿Te parece bien Gilbert? Con la tilde, Gilbert. Gilbert, ¿eh? Como diría Boris. Bueno, es directamente Gilbert. ¿Y cómo le llamarán en el colegio al chiquillo? No, lo llamarán por teléfono o al timbre. Es una tontería mía, espérate un momento. Miguel, ¿ya te han llevado la estufa o qué estás haciendo? Miguel, ¿ya te han llevado la estufa? Vamos a calentar con él. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces? Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué estás haciendo, Miguel? No, no, que sí, que ahí llega tu amigo Harry y te pota justo lo que toca, ¿verdad? La carta. Pues aquí viene y hace las prácticas y no te veas cómo pone esto, macho. No para de tirar aquí hasta entero. Bueno, me ha dejado el set, pero vamos, lleno de tropezones. Oye, que me preguntan por aquí a ver si el reggae, si sigue llevando los mismos escotazos que Noté. Se ve que alguien le marcó una época, el antes y un después, el reggae, Noté y sus escotazos. O sea, estaba el escote de María Carey y el escote de reggae. Así que hay gente que se lo sigue planteando. Y nada, un tuit para Harry, que Harry. Lo agradezco mucho. Harry, el hijo este que quieres tener tú. Ah, sí, sí. Gilbert. Dice, Harry, si potas, pota, sin mariconadas. Así, directo. De todas maneras, le damos un llamamiento a Miguel Moraga, que nos ha invadido, y eso que está la parte de arriba, de perfume de este cachao. ¿No estamos todos? ¿Te has dado cuenta que ha llegado hasta aquí, no? Sí. Se va a poner a mí el tupé como el tuyo, directamente, así en un momento. Oye, ¿qué vas a hacer en estos próximos días, meses? ¿Nuevos espectáculos que tengas, eventos, necesidades fisiológicas, beber, nadar, salir con personas, divertirte, qué sé yo, Reque? Pues eso es necesario. No vale decir lo artístico también. Lo artístico, por favor. Pues en lo artístico, pues estamos preparando un nuevo musical, que se va a llamar Kiss Frecuencia Musical. Y seguir en el restaurante pues todos los viernes y los sábados. En Martín el Humano número 3. Sí, señor, Roberto, un besito. Está aquí. Además que se come, tengo que decirlo. Se come. ¿Se come? ¿Cómo se come? ¡Ole! El dúo dinámico que somos hoy, los dos. Pues todos los dos. Vamos para comernos, ¿eh? Tú llevas zapatos un poco así desgastados, como de moda, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Es que si los vas a tirar, dáselos a Ambrosio, que los necesitará. Que fíjate tú la ropa que lleva la última ropa. ¿Pero qué tal de usa Ambrosio? No lo sé, la verdad es que lo cogí en una cuna en la puerta cuando era pequeño y lo estoy, bueno, pues llevando a cabo haciéndole una persona. Eso es simpático, se ha comido todos los jamones, has visto que lo hemos cambiado porque tuviste el programa la semana pasada. Reque, dime. Me gustaría que te quedaras ahora al final del programa, así, para, perdón por la expresión, o igual no la digo, para fastidiarte un poco y que nos cantes en directo algo, tío. Ok. Porque la gente tiene que ver lo artista que eres. Enséñaselo a la gente. ¡Qué pechotes! ¡Marisco Recio! ¡Qué pechotes! Dame otro puñito. A la arma con el anillo hemos hecho daño. Reque, me encanta tu look. Eres una persona estupenda. Cuando te hemos conocido ahí fuera, me he dado cuenta de que eres súper humilde. Súper buen tío. Súper buen cantante. Y no sé cómo no hay artistas como tú que están brillando lo alto del firmamento. Quiero decir, que no es tener un cohete ahí en la luna y todo esto, sino en todos los escenarios del mundo. Porque hay gente que ha pasado por la Super Bowl, la tele, ¿no? Que estén en la Super Bowl. ¡Ahí te quiero ver ahí, en lo alto de tu voz ahí! En unos ratillos te quedas aquí con nosotros, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. Nosotros como tenemos, quería decir, contactos con los Rolling Stone y con todas estas cosas, ¿vale? Mick Jagger, el propio Mick Jagger, me ha mandado un saludo, tío. ¿Ah, sí? Sí, me lo están comunicando desde Control Técnico. Y me quedo asombrado. ¿Te gustan los Rolling Stones a ti? Me encantan. ¿Te gustan? Te ponen ahí como canción. Luego, ¿qué nos vas a cantar a todo esto? ¿Qué nos vas a cantar luego, Reque? Pues mira, aprovechando que venimos hoy, por lo que venimos para hablar del bien divino del restaurante, la semana que viene, día 14, martes, es el Día de los Enamorados. ¡Oh! Entonces me voy a cantar un temita para los enamorados. ¡Qué bonito! Que si ustedes tienen que cenar en algún sitio, amigos, hay muchos locales, gracias público de Aldaya. Pero oye, en Bien Divina, música en directo que estarás tú, ¿no? Aparte están ahí normalmente dos drag queens que son impresionantes. Sí. Y ya te digo, cena, espectáculo, se pasa genial. Bravo. Voy a ingerir un poquito de jamón, luego llevarle a Miguel. No te vayas, porque Mick Jagger, el propio Mick Jagger, nos quiere dar un saludo. ¿Qué pasa, Mick? ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy el señor Mick Jagger, más conocido como el de Bulisera. Bueno, la verdad es que no sé ni lo que digo, que vengo de fiesta. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Que soy Mick Jagger, el de los Rolling Stones. Este que hace conciertos por ahí con la peña y con las historias. Me han dicho de ir algún día a V7 a tocar o algo. No sé si va a ser posible, porque la última experiencia que hemos tenido paranormal es para fliparla. Estábamos todos de los Rolling y nos quedamos flipados. Ahí haciendo unas cosas y otras, vemos que aparecen un montón de luces. Y una, otra, otra, otra,
¿Otra? Digo, ya tenemos sintonía. Bueno, lo dicho, que la mosca no son bicho. No sé si me entiende. ¿Qué preferimos? Qué buen español tiene. ¿Eh? Qué buen español tiene. La verdad es que lo hemos doblado nosotros. Ah, vale. Es todo mentira, ni en Mick Jagger ni nos manda saludos ni nada. Esto es todo mentira, Reque. Qué triste. Pues come el piste. ¿Te has dicho esto alguna vez? No. Come jamón, mejor de entre jamones, Reque. ¿Quieres mandar un saludo especial a la mamá, al papá, al primo, a yo qué sé, a un perrillo? A la vecina de arriba que me pega unas noches que no veas. ¿Le gusta el meneo, la de arriba? Buah, qué pesa es. Si fueran otros horarios, te diría, a ti también te gusta el meneo, pero no te lo voy a preguntar, ¿me entiendes? Pues bueno, te digo yo que sí. Quiero que nos cantes luego. ¿Pero no dices tú que sí? Te digo yo que sí. Nos gusta el meneo, luego nos lo descubrimos ahí. No, con la balada no me voy a menear yo mucho. ¿Cómo es la balada? ¿Se coge el micrófono? Un poquito más. Poco movimiento hay ahí. Reque, me has caído, como te he dicho antes, excelente, tío. Ojalá toda la gente que viene por aquí invadiera este fantástico set que tenemos por aquí con esta luz, que tus ojos brillan y tu sonrisa también. No te estoy tirando los trastos, aunque parece que estoy de la acera de enfrente, pero da igual, sí vale todo, ¿me entiendes? Efectivamente. Reque, te voy a acompañar a que te salgas por Aqua y te voy a dar muchas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Igualmente. Cuando todo esto evolucione y crezca y seamos los mejores, te vienes otro ratito y, hombre, nos cantas y nos cuentas nuevos proyectos, ¿te parece? Muy bien. Un tío que ha estado haciendo musicales, que ha estado en la televisión, que canta como Los Ángeles, que es humilde y que encima se ha prestado a estar aquí con nosotros en la televisión en directo. Ojo al dato, ¿eh? Amigo, esa mano. Reque, un aplauso para Reque, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, Bopetón, Chepulito, Morenazo. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Cómo va eso, Ambrosio? ¿Todo bien? Todo estás bien. Horrible, estás horrible, de verdad. Es que tienes unas pintas. ¿Tú te has visto con las caras? ¿Cómo se bailaban los pajaritos? ¿Cómo era el baile de los pajaritos? Ay, ¿te lo tienes claro o no? A ver, ¿cómo es? Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover, chum. ¡Basta, Ambrosio! Miguel Moraga, estás bien, ¿verdad? Está todo correcto. ¡Qué barbaridad, Miguel! Mira, Quique. O me subes el sueldo o me lío aquí con el flip para arriba y para abajo, tío. Que esto es peor que un cáncer, tío. Esto es mortal. Así que va, o me traes la estufa o me lío aquí con el flip, que estoy muy loco, Kike, que estoy muy loco, que estoy muy loco. No nos asustes, Miguel. Por favor, llevarle la medicación, ¿eh? Y la camisa de fuerza. Bueno, yo creo que camisa de fuerza utiliza o ha utilizado también para subirse al escenario de alguna vez nuestro próximo invitado. Porque es un tío, una persona, un ser, un trotamundos, un genio del humor. Y le digo genio porque él abrió muchas puertas a muchos que se han subido ahora al escenario. Tenemos la suerte de que vienen a estar aquí con nosotros los mejores monologuistas. Recordemos a Manu Badenes, a Jesús Manzano, y entre otros muchos, ¿cómo se llama este chico? El que hace las voces. Ah, no, Alex, no me acuerdo mucho, pero creo que se llama Alex. Sí, Alex Martínez, que es una broma. Entre otros que van a ir pasando. Total, que hoy tenemos la suerte, chicos, la gran suerte, Ambrosio, la gran suerte de tener con nosotros a un genio del mundo del espectáculo. ¡Rafa Forner! ¡Aplausos para Rafa Forner! ¡Qué hacemos sin afeitar! ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! ¿Cómo estás? ¡Come jamón! ¡Que estás en tu casa! ¡No, come ya! La publicidad hay que comer ya. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Has visto? ¿Qué espectáculo? ¿Vale? ¿Un poquito de alcohol? No hace falta, vale. Estás bien, ¿no? Has venido con el suéter de tu abuelo, el programa. ¿Eh? Tienes razón, porque yo me he querido poner guapo así con las manos remangadas. ¿Tú me avisas? Yo estoy pasando un frío horrible, ¿qué digo yo? Rafa Forner, uno de los más grandes humoristas que tenemos en Valencia. Uno de los pioneros que se subió al escenario. ¿Cuánto tiempo llevas en los escenarios, Rafa? Con el tema de los monólogos llevo bastante tiempo. Con el tema de comer jamón, mucho más, es anterior. Muy bien. A ver si nos dan un micro de mano. Porque voy a darle paso a Miguel, porque se ve que hay un pequeño problema con el micrófono. Nuestros amigos de las cosas técnicas. Amigo Miguel Moraga, ¿hay algún mensaje más que queramos recoger de nuestra querida audiencia? Miguel, cuéntame, criatura. Mensaje, madre mía, si algo tenemos aquí son mensajes. Mira, tenemos tantísimos mensajes que nos costaría un montón poder decirlos todos. Y para empezar con algo y no poder terminarlo, qué mejor que no llegar a empezarlo. Así que mensajes, sí, tendremos mensajes de algún que otro. Bueno, sí, hay un tuit de una chica que dice: hombre, Rafa, el chiquet del Forn. Qué bonito, Rafa, el chiquet. Ahora, déjalo ahí todavía. Gracias, Miguel. Es que, de verdad, Rafa, ya estamos en directo. Es que Miguel me pide paso en directo y le gusta hablar y lo tengo que sacar. Eso está muy bien. Decías que eres principiante en comer jamón, ¿no? No. Soy principiante en comer jamón así, en
en la tele, pero vamos, el jamón es un bien que hay que comer a diario, tendría que ser a diario. Qué bonito, ¿has visto cuánta pasta tenemos? Mayordomo, es espectacular. Gente en los zulos trabajando, es sin jamón y con frío, ¿verdad? Te gusta todo esto, ¿verdad? Me encanta. Oye, ¿de qué va tu monólogo? ¿Qué puede ver la gente cuando te subes al escenario? ¿Qué cuentas? Bueno, tratamos de ir evolucionándolo, ¿no? Y va cambiando, es un ente vivo, es una cosa que sin perder el ritmo de comedia, trata de abrazar pues, un poco todo lo que nos pasa alrededor. El último que llevé este año pasado y tal, pues evidentemente lo que habla es de todas las prohibiciones que hemos tenido durante los últimos 2 o 3 años. Es aquello de no fumar dentro de los lugares de trabajo, de los bares, no correr con el coche, después se podía correr otra vez. En fin, nos han ido variando dependiendo de si tenían más o menos miedo que votáramos una cosa o la otra. Oye, Rafa, ¿cuántos años llevas exactamente en los escenarios? ¿Cuántos son? ¿10, 12, 14? ¿Has perdido la cuenta? No, no he perdido la cuenta. Lo que pasa es que yo hago un cómputo así general y son muchísimos y me da vergüenza decirlo. Entonces, calculo solamente desde mi debut como profesional, que fue en el 96, y luego con los monólogos, pues igual ahora cumplo 15 años. Ya pintas canas, se te nota ahí. Por supuesto, por supuesto. Esto es una cuestión genética. Me voy a poner guapísimo, con un pelo cano voy a hacer... ¡Oh, pero un pelo cano! Un pelo cano, sí, sí, solo uno, el solo resto es moreno. El resto ¿todo moreno? Sí, va a ser fantástico. Qué barbaridad, qué cosa. Para la gente que está empezando, para todos nuestros amigos, los monologuistas, los artistas que se intentan buscar un hueco en el mundillo este, ¿tú qué les dirías? ¿Cómo afrontarían estos momentos? Ah, es que no me salen bolos, es que necesito que me den una oportunidad. ¿Qué les dirías a todas esas pequeñas personas y seres pizpiretas alocados? Pues nada, que se acostumbren, que esto es así, es que no salen bolos y es que te dan pocas oportunidades, o sea, que eso es lo normal. Me hace bastante gracia que de un tiempo a esta parte, que está la gente bastante fastidiada con el tema laboral, y se quejan, y es lógico. ¿Eso normal. Es el jamón? ¿Quieres agua? No, da igual, solo ¿es whisky? Jamón. ¿Sabes? El agua es que lo estoy dejando, prefiero solo jamón. ¿Ah, quieres jamón? Sí. ¿Y atragantarte? Sí. Por eso no iba al micro. Y sentirme a pena, o sea, prácticamente. Iba con el jamón. Prácticamente lo que quieras, jamón. Sentirme prácticamente morir, o sea, es que no. ¿Y qué más da? Si es con jamón, ¿sabes? Claro, entre jamones, no cualquier jamón, amigos, entre jamones. Buenísimo, de verdad que sí. Cuenta lo que ibas a decir. Morir entre jamones, ¿qué más se puede pedir? Morir entre jamones. Y hay gente que no le gusta el jamón, Es que hay gente para todo. Hay gente para todo. Hay gente para todo. ¿Qué gente es más rara que la que te has encontrado en tu vida así que luego te pones a escribir? Porque los monólogos te los haces tú, ¿verdad? Sí, lo que pasa que por mucho que tú escribas cosas, luego encuentras a gente mucho más rara, en un tren, en cualquier lugar, por la calle. Dices, dímelo a mí, ¿qué te parece la criatura que tengo a la derecha? Esto es espectacular. Es un ser raro, Correcto, yo me siento morir entre jamones a tu lado. Es un ser que te digo... Rafa... No, y es cariñoso. Es que no lo hemos puesto ni en cámara porque... ¿Para qué? ¿Me entiendes? Me dicen lo de arriba, no se le ve. ¿Para qué? Claro. ¿Para estropear el plano? ¿Me entiendes? No. Pero si está todo bien, ¿verdad, criatura? Está todo fantástico. En esa gorra estás horrible. Lo sabes perfectamente, ¿verdad? Sí. Hombre. Ay, de verdad, Rafa Forner. ¿Cuándo te pueden ver próximamente? ¿Dónde vas a estar? Pues mira, estoy ahora porque el año pasado hicimos el circuito Café Teatro y nos tocó algún premio que otro. Y entonces te invitan a que vuelvas a repetirlo y ahora en febrero, que dejo la programación del circuito, que por ahí andamos, y en La Protectora, que es una sala nueva que hemos puesto en marcha recientemente. Y así por Valencia, creo que en estos dos lados es lo más cercano que tenemos. Me encanta de que así seas. Espero que la gente por ahí, por las redes sociales, te esté dando muchísimos ánimos. Ahora sí que estás comiendo jamón, ¿eh? ¡Qué listo eres cuando me cojo yo! ¡Ay, criatura! Los monologuistas que pasan hambre y todo esto se vienen así aquí es. A comer. Es que han venido es. A pasar eso. Espero que no esté pasando frío otra vez. Es que quiero saber si a Rafa Forner le están diciendo cosas interesantes por ahí por redacción. Este loco pizpireta. Miguel, ¿cómo está ese frío? ¿Cómo está esa gente? ¿Cómo estás tú, criatura? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Miguel? Miguel, estamos trabajando. Estamos aquí trabajando y estás tú con tu zumito, con tus galletas y con tus cosas. Yo también. Yo trabajo un montón, Kike, y tanto trabajar y tanto frío, hay que mantener el cuerpo lleno, macho. Y aquí las bandejitas pasan un poco por mis manos. Por cierto, hay una chica que nos dice que a ver si puedes enseñar tus pechotes a la aduencia. A la aduencia. Sí, que debe ser la mujer que controla las aduanas. Sí, luego... acabamos de empezar. Yo llevo corbata y no quiero fastidiar a los amigos de control, pero soy capaz de eso y de muchísimos más amigos aquí en directo. Enseñamos pechotes y lo que haga falta, Miguel. Pero tú conmigo ese día. Dentro de poco, no digo más, se acerca carnaval. Ahí lo dejo, ¿entiendes? Ahí lo dejo, carnaval. ¿Sabes? ¡Venga! ¡Venga a vestirnos! ¿Sabes lo que te quiero decir, Rafa? Sí, perfectamente. Porque tú
Te disfrazas de cuerpo y alma cuando sales al escenario, ¿no? Por supuesto. Has visto como enlazo, ¿no? Tú. Qué bien hilado. ¿Te gusta? Qué bien hilado. No como iba a decirte el suéter, pero no me voy a meter mal con tu suéter. Cachondo soy, de verdad. Es que tienes eso. Esta camisa también me la han dejado, no me viene. Y la corbata ni es mía y el chaleco no sé de quién es. Porque no ni importa, ni si te puedes cerrarlo. Manchar de jamón, de tres jamones. ¡Ey! Y no te sabe mal. Dices, me he echado aquí un poquito de aceite. Eso es bueno. Me gustaría que te vinieras un día para ponerte en un set donde vamos a hacer música luego y va a estar Reque de Operación Triunfo, que esto se lo voy a omitir, pero para que la gente sepa de quién es, y nos eches aquí un ratillo del monólogo tuyo. Claro, hombre, cuando queráis. ¿Nos podrías decir tres cositas que salen en el monólogo para ponerle un buen sabor de boca como el que dejan entre jamones y decir, va a venir a verme, que quiero que vengáis a verme, Rafa Fornear? No, es simplemente de este último que estoy llevando ahora, ya te he explicado que trataba de las prohibiciones, y es que a mí me llama la atención, yo no soy fumador, además aconsejo que la gente, de verdad, no fume porque es mucho más sano, te sabe el jamón de entre jamones, sabe sí. Muchísimo mejor sin ese humo del tabaco. De hecho, la gente que deja de fumar después se aficiona a comer jamón de entre jamones porque el sabor es espléndido, explota la boca. Pero la gente que todavía tiene ese gusto por fumar o ese vicio, depende cada uno en qué nivel lo tenga, ahora nos han fastidiado porque no se puede hacer dentro de los locales. Eso sí. Pero sin embargo, fuera tampoco podemos beber. Y al final la gente está en la puerta, que ni para adentro ni para afuera. Solución, todos constipados. Yo llevo un año y dos meses porque, y no fumo yo. Claro. Pero si quieres seguir la conversación, amigo. ¿Habrá que seguir fumando? A la rué. No te pues te voy a mandar a fumar, ¿qué te parece? A mí, perfecto. Mira qué logos más bonitos tenemos aquí en la pantalla, ¿te has dado cuenta? Precioso. ¿Eh? Qué chulo. V7 Show, aquí, V7 ¿eh? V7 Show. Y luego salen otras cosas de gente, pues que. Mira, DRG, un tío que nos paga por salir en la tele. Es que también la gente no tiene ¿Estás fin. Loco? No tiene fin. Y Aldaya se ve que lo conoce. Aldaya, el que no la conozca, que vaya. Esta frase es la última que te vamos a dejar decir. Perfecto. Pero en la vida ya, porque hay un francotirador en la puerta para acabar con Perfecto. Tu vida. Perfecto. Es una pequeña broma. Me caes muy bien. He ido a verte, como te comentaba, fuera de cámaras. Uh-huh. Y creo que, vamos, debemos de hacerte reverencias a la gente que empezamos en esto y a la gente que se ha subido a los escenarios, monologuistas, artistas y demás, porque tú nos abriste muchas puertas. Sí, que me emociono, de verdad. Que, no, sí, que me emociono. Que me hace un nudo en la garganta. Bebe, bebe. Bebe, yo comeré jamón. Voy a echar un poco la petaca. No, es una broma. Se ríen por aquí. Ay, qué gente más bonita. Rafa Forner, lo dicho, a tus pies o a los de Ambrosio. Ambrosio, luego le limpias al señor las zapatillas, ¿de acuerdo? Okay. Con gusto, amo. Gracias, de verdad. Quita de la gorra que estás horrible. Rafa, sales por aquí, te vas por allí y si ves un francotirador, dile que cambiemos de planes. Venga, gracias. Rafa Forner, amigos, un fenómeno, pero de los buenos, ¿eh? Lo que he dicho yo es cierto, pero a todas, todas. Ha abierto puertas y puertas, pero no por esto, sino porque trabajaba de portero y no le quedaba otra. Es que los comienzos son fatales y malísimos. ¡Qué barbaridad! Seguimos con una sección que es muy bonita y muy estupenda. Es una sección donde a ustedes les pedimos que nos manden vídeos. Vídeos de cosas raras que hacen. En esta ocasión la hemos cambiado y hemos puesto fotografías. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que el mundo del japonés, del mundo del chino, es muy curioso y queremos comentárselo a todos ustedes. Nos han llegado fotos y esta sección nos lo hace una loca pizpireta que está como una cabra. ¡Elena Tomás! ¡Qué maravilla! ¿Cómo eres de Austin Powers? ¡Qué chula, ¿no? Colorida, colorida. ¿Cómo estás, Muy bien. ¿Pero te has puesto escote para que te lo mire, No, porque hace un poquito de rasca. Hacen rasca, hace frío, ¿eh? Resque. Y el invierno nos ha llegado así de sopetón, Iberia. Que siempre va con retraso, aquí ha venido el iberiano este, o como se llame, más cerca, ¿me entiendes? Sí, claro, de Iberia. Muy colorida por así en la tele. Sí, más muy acertado, de peluquería incluso. ¿De peluquería también? Sí, sí, sí. Ves arreglándote un poco para salir bien en cámara. Ah, vale. Porque voy a conectar con alguien que está pasando frío, que me acaba de decir de frío, que me he quedado, de verdad, con el tema de Rafa Fornés, se me ha hecho un nudo y tengo que asimilarlo a todo. Miguel Moraga, ¿qué haces, criatura, en estos momentos? ¡Miguel! Que no te la doy, tío, que no te la doy, que me la quedo un rato yo, hombre, déjame un rato. Miguel, que estamos en directo, hombre, no puedes estar haciendo lo que tú quieras. En directo, tío, yo vivo en directo la vida, macho, pero es que es... Ala, va, toma, va, llévatela. ¿Te han dejado una estufa? Me han dejado una estufa, macho, me han dejado una estufa ahí en la dirección de al lado y estoy aquí pasando frío, ya a ver si... Lenita, ¿me puedes traer algún vídeo más que gracioso, que sea algo picante, algo calentito, algo que nos ponga un poquito las pilas, niña, que estoy pasando frío? Recordemos que Elena está casada, Miguel. Recordemos que Elena está casada. Rápido, envíenle algo. No sé, quemen el set donde está Miguel. Yo no lo entiendo porque está pasando frío, porque aquí nos estamos calentando de una entrevista a otra y el jamoncito quizás sea porque no tenga este fantástico jamón.
Elena Tomás. Hola, Enrique. Qué guapa estás de nuevo. Gracias. ¿Qué nos traes hoy, Elena Tomás? Pues, como tú bien has dicho, traemos fotos de inventos que hemos encontrado que son muy prácticos y muy útiles. Que las fotos se están perdiendo. Que claro que sí. Tú entrabas a casa de tu prima Conchi, se sentaba en el sofá y decía, mira, aquí está tu tío cuando era pequeño con tu primo Roberto jugando. Y esas ropas que habían, esas cosas de antes. Claro. Ahora ya los iPhones, las cosas que, de la gente que tenemos pasta y estamos sobradísimos. Por cierto, Ambrosio, el helicóptero estará en la puerta luego esperándome, ¿verdad? Sí, amo. Muy bien, me gusta que me hagas referencias cuando me gustas, fantástico lo que te decía. Que las cosas han cambiado y ahora es mucho tecnológico todo. Pues nosotros traemos las fotos. ¿Sí? Nos retrotregramos. te retragas tu propia lengua. Sí. Total, cuéntanos de qué va la primera foto. Pues mira, la primera foto, si nos la ponen y la comentamos, porque es un invento muy práctico y muy útil. Ah. Porque la población, hay un tantísimo porcentaje de población que sufre de cervicales. Como son estos chinos, ¿eh? Y claro, siempre se dice que es por el trabajo, por las posturas que adoptas en el trabajo, pues no, es por las becaetas que pegas. Pero eso es en el metro, además. Este concretamente es en el metro, pero yo creo que si en vez de ventosa le pones velcro, te sirve también para el sofá. Pero qué bien lo hacen, para no pegar las cabezas para adelante. Claro, ¿eh? Porque eso para cervical es malísimo. Imagínate que te caes ahí de cabeza y la estamos liando. ¿Cómo son estos japoneses con un gorro minero? Yo no maldigo mi suerte porque minaron así. Luego igual, le he puesto atrás un velcro de todas sí, cosas. Una ventosa, o igual es la propia luz que la han puesto para atrás. Esta me gusta esta foto, ¿A que sí, a que es práctica. Bien, este japonés, o chino, o mandarín, no lo sé. Me gusta. Nippon. Me gusta este invento para ir al metro. Pero hay más fotos, Hay más, mira, vamos de casco a casco. Y tiro porque porque me la... ¿Te toca? Me atasco. Venga, dale. Este es otro casco también muy útil, y sobre todo ahora en invierno, ¿ves? Porque que te cae la moquilla. Pues tú vas a buscar un Kleenex y no lo encuentras nunca. Es un invento que te cagas, nunca mejor dicho. Exacto, vas por la calle. Pues eso, te lo pones ahí, que te cae la moquilla, te lo sacas y te suenas. Y yo creo que si además te lo pones muchas veces, pasará como con el móvil, que luego ya no puedes salir de casa sin él. ¡Qué guay! Aunque no te llame nadie, como en mi caso. Pero ya dices, me lo voy a llevar por si en un momento dado te cae la moquilla que tú no sabes cuándo te va a caer. ¿Qué cosas inventa esta gente? La moquilla gente, tiene su vida propia. Me gusta esta foto. Qué esta chulo, ¿no? Ahí con su rollillo, Claro. Tiene rollo esta foto chula, Para la moquilla y la babilla. Nunca se sabe. Todo lo que acabe en ella. Otras necesidades fisiológicas, lógicas o ilógicas. ¡Que el cuerpo humano es malo! Sí. ¡El cuerpo humano es un ladrón! ¡Lo carga el diablo! ¡Ay, el diablo! Pero no queda aquí la cosa, nos traes más cosas. Más cosas, más inventos, porque este además... Yo creo que lo voy a poner en práctica y os puedo contar además cómo ha funcionado. A ver, vamos porque a ver, es muy higiénico, sí. a la par que práctico. Porque ves el niño que te gatea y se te llena la pelusilla siempre. Sí. ¿El niño mopa? El niño mopa, le plantas ahí debajo una escobilla y a la par que gatea, pues te recoge el suelo. ¡Qué guay el niño! Tengo una duda yo si se puede hacer, porque esto es para en seco. En seco, puede hacer en mojado seguro también. Seguro que sí. En plan vaya al suelo al niño y venga para arriba, para abajo a limpiar todos los escondites de la basura. Claro, unas gotitas de lejía o algo y ya... El niño como mopa, una patena. Déjense ustedes de fregonas y de historias. ¡El niño mopa! Ha nacido el niño mopa. Tú a tus hijos, que por cierto le mandamos un saludo, no los tratarás así, supongo, ¿no? No. Deberías por supuesto, tratarlos así. No. Ya te digo que voy a probar. Porque mientras tú estás aquí, ¿estos están haciendo las tareas de la casa? Está, claro, es muy práctico. Es un robot. Qué mal piensa. Espera un momento, voy a volver a conectar con Miguel Morada, que no sé lo que hará, porque quiero saber cómo está el mundo de V7 Show. Que también, por cierto, les voy a pedir que nos manden, amigos... Que nos manden temas, que luego tenemos por aquí con Jesús Manzano en Hablamos de la Vida y de Filosofar, que no es estar tumbado en un sofá filosofando, no lo sé. Miguel, ¿qué haces? ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces? Miguel, oye. Quique. ¿Qué pasa, tío? Esto es un fraude, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Miguel? ¿Qué haces con las gafas de 3D como si estuvieras en el cine? ¿Qué estás haciendo? Quería comprobar si es verdad que las gafas hacen que las cosas sean 3D, pero bueno, las cosas no cambian mucho y la pantalla sigue todo el rato igual, vamos, que lo de las gafas del 3D lo vamos a ir dejando. No, al final no me compro la pantalla esa que te dije, voy a pasar, prefiero ver las cosas en 2D y directamente. Oye, nos están comentando que el programa, si se reemite. El programa se remite, claro que sí. ¿Se remite cuando se remite? Sí, estás aquí, mira que te toque. A ver, mira, agarra la mano. Dame otro besito ahora, fíjate. Que te vienes a mi plano. Me salgo de plano, loco. Es que si nos cruzamos, cada uno en un plano. Bueno, se remite. Bueno, escúchame. Lo voy a comentar. El miércoles a las 8:30 de la mañana. Que es mañana. Y dirás, ¿a esas horas? ¿8:30 de la mañana? Porque hay que empezar la jornada con alegría, Miguel. Pues nada, los miércoles, ¿no?
Y luego ya, nos vamos al fin de semana, cuando que no quiero salir, que hace mal tiempo, o Mercedes, que sí. Los niños nos quedamos en casa. El domingo a las 12:30 por la mañana, ¿qué te parece? Bueno, pues lo de las 12:30 ya como que mejor, ya para claro. Ir ya almorzadito de casa y ver un poquito el programa en casa con los amigos. Por cierto, que también lo vamos a subir a YouTube, ¿eh? Los programas que vamos haciendo sí. Lo podéis ver en YouTube cuando queráis. Digo, porque aquí hay gente que, es, bueno, pues que utiliza más internet que la televisión y así puede estar informada de lo que estamos haciendo. Ahora, sigue con tu gafa, Moreno, sigue haciendo tus cosas, tío, por ahí. Elena, sí, la, sí. Este. Miguel Moraga, que ya sabes que está un poco allá, loco. Allá, lo tenemos sí. Ahí en un zulo y está pasando frío y se le sube la congelación del cerebro, ¿entiendes? ¿Qué más fotos nos traes? A ver, Elena. Pues tengo otro invento que además yo creo que va a gustar tanto a hombres como a mujeres. Ah, este sí. Sí, porque es una discrepancia que hay siempre y sobre lo que se bromea mucho sí. Entre lo que quiere un hombre después de hacer de estar ahí chichi con chichi. ¿Chichi con chichi? ¿Qué es esto? Así de quererse. Ah, relaciones pegajosas. Sí, vale, exacto. Cuidado con lo que decimos en estas por horas. Eso. Que tus hijos te están viendo mientras están pasando la mopa, acuérdate. No, pero él sabe lo que es. Ah, vale, ya está explicado. O sea, es muy que es súper dotado. Gracias a tus hijos. ¿Y qué? ¿De qué va a estar? Pues eso, normalmente las mujeres siempre dicen que, ay, que me abraces. Sí. Y los hombres, pues es como que más déjame dormir. Pues aquí tenemos la solución. Qué chulo, ¿no? Una almohada con brazo. Con brazo, entonces claro, que ya se acaba, ale, tú a lo tuyo, que yo ya a lo mío. Qué sí, guay, eso. ¿No? O sea, solución recógeme por aquí, que yo ya quitaré el brazo si me da la gana y estas ya, cosas. Si no te molesto ni prácticamente humano. Prácticamente. Humano. ¿Y nos traes que alguno o ya se ha acabado y te vas con el helicóptero? No, tengo más. Tengo, pues vamos pero, otra vez. Ya, va. Pasamos de los inventos ya porque tanta información sí. Puede ser sobrecargada. Pero también es otra cosa muy útil sí. Porque son unos carteles informativos sí. Que yo creo que van a ayudar a mucha gente. Este cartel no tiene desperdicio alguno, de verdad. Lean este cartel atentamente. Se habla español en varios idiomas. ¡Sí, señor! Es que esto yo creo que es como ser políglota. ¿Qué quieres decir con esto? Pues, por ejemplo, si yo a ti te digo ahora... Hola, Enrique, este programa es fantástico. Ah, muy bien. ¿Qué te estoy hablando? Y yo te digo... Francés. Pues entonces, ¿qué me estás diciendo? Pero si este programa lo pueden ver allá incluso después de pasar el charco. ¿Qué te parece? ¿Eh, o no? ¿Y en español? Sí. Todo español, pero en varios idiomas. Sí, hola, ¿qué pasa? Buenos días. ¿En cubano incluso? En cubano. ¿Español no. En otros idiomas? O en Enrique, esto es más alemán. Eso es ruso ya, ¿no? Ah, ruso, sí. A ginebrao, ¿no? Que vienes un poco pispireta y tocailla ahí. Pero vienes de los 80 y bailando. Es para el frío. ¿Qué te está pareciendo el programa, Ambrosio? ¿Todo bien, criatura? Muy bien, amo. ¿Has sacado a los perros, a las bestias? Sí, amo. Haz una reverencia a la chica, por favor, de verdad. Baila un poco. Lo que están mezclando los pajaritos con esto. ¿Qué estás tomando en la pausa, Ambrosio? Ay, con lo bien que te queda la gorra. ¿Por qué te has quitado la gorra? Póntela. Que queremos verte que estás horrible. Perdona. Liado, ¿no? Seguimos con los carteles, ¿no? Seguimos no, pero este mix me ha gustado. ¿Te ha gustado el mix que ha hecho entre los pajaritos y lo otro? Él mismo se está equivocando. Su vida está llegando a un fármaco que... Hay que innovar. Bueno, innovar. ¿Qué más mensaje nos trae? Pues va. El último que traigo también es otro cartel que puede ser muy útil y muy práctico para quien quiera ponerlo. Porque, mira, es peligro no orinarse, agua sí. Hirviendo o un disparo de revólver. ¡Ale, claro! Como te orines, como te micciones, te pegan. Atención al cartel, no lo quitéis, por favor, chicos. Dice, te echo agua hirviendo o un disparo de revólver. ¡Hala, venga! De 38 kilos algo, de eso ya será el calibre. Será el calibre de 38, directamente claro. De la pistola. Pero aquí es mucho más efectivo claro. Que prohibido el paso, claro. Así sin más. Pues prohibido lo hacer vuestras necesidades. Claro, no. Eso tú lo ves y dices... Como te micciones, te pego un tiro directamente. Claro, o peligro de una sanción. Qué bonito. Creo. Oye, ten cuidado a ver cuando salgas si a Rafa Forné le han pegado un tiro, porque le acabo de decir hace un momento que lo dispararán, ¿vale? Ah, vale, no. Ves a descubrirlo y a bailar de los 80 un poco, ¿eh? Mira, levántate que te vean en casa. Mira qué mona viene. Ella, qué mona. Como diría en aquella serie, qué mona va esta chica, date una vuelta. Eres un poco Marcial, ¿eh? ¿A que sí? Ay, gracias, Elena Tomás. Me voy, Tomás. Me voy. La semana que viene, pasa por aquí. Paso. Si quieres. ¡Ah! Adiós. Qué barbaridad. Adiós, guapetona. Adiós, Elena. Adiós, Ambrosio, qué frío está ahí en la cámara de la tele. Ah, qué bonito, amigos. Estamos aquí con la taza que me ha mandado Jessy. Nuestra amiga de la radio de por la mañana y de otras muchas que vamos a ir sacando, que nos están llegando. Y está aquí este plato de jamón que se está perdiendo. Miguel Moraga está pasando frío y hay un montón de gente por aquí que quiere ingerir alimentos. Vamos a hacer una pequeña, pero pequeña, chiquitita, pausa publicitaria. Pero antes, me gustaría conectar con una casa que dicen que nos están viendo y que ya estuvieron la semana pasada aquí con nosotros y que nos quieren dar un mensaje. ¿Quiénes sois, amigos, criaturas?
Oye, ¿cómo lo estás viendo? La verdad es que lo están bordando, ¿eh? A mí me está gustando muchísimo, mucho más que la semana pasada. La verdad, a mí me está encantando muchísimo, muchísimo. No tengas toda la razón tú. La verdad es que la audiencia son los que mandan y saben lo que tienen que ver en la televisión. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Claro que te entiendo. Oye, ¿y qué te parece la segunda parte la que viene? Que son muchísimas cosas, invitados, artistas, de todo. Seguro que habrá sorpresas. Perdona, es que mamá, que huele muy mal abrir una ventana. Madre mía, cómo nos estamos poniendo. Qué pestuzo, macho. Ya lo sé, pero es que comió judías. Lleva la misma ropa que la semana pasada, qué guarro eres, ¿no? Un poquito, no lo sé, si me está entendiendo lo que te quiero decir. A ver si te cambia. Es verdad, sí, lo siento. Bueno, vamos a continuar con el programa, que si me tiro así para adelante podemos perdernos todo el día. Vamos a continuar, que son muchas cosas buenas las que tienen que venir para divertirse la Venga, gente. Venga, vamos para allá. Venga, no hables tú, hablo yo. Deberíamos de estar cobrando ya, porque es la segunda semana que llevamos aquí para toda esta gente. Es verdad, cobrar ya. Mamá, ¿cuánto sueldo cobra papá? Te lo digo por cobrar nosotros lo mismo. Bueno, pues habrá que preguntárselo. Bueno, yo no quiero seguir hablando. Al carajo todo el mundo, venga. ¡Hola amigos! ¿Qué horas son estas de empezar el programa? ¡No se preocupen! ¡Gracias! Aquí estamos, en esta bendita casa, Canal 7 Televalencia, para todos ustedes. Mi nombre es como lo que pone por allá abajo, que seguro que nos han puesto por allá arriba. Allá abajo, allá arriba. No es Barrio Sésamo esto, ¿no? Esto es V7 Show. Y yo soy Quique Peña y estamos encantados de que estén en sus casas porque hace mucho frío y seguro que tienen que estar tapaditos ahí. Oye, Manoli, vente para el sofá, que empieza Quique Peña, que empieza V7 Show en Canal 7 Televalencia. Para repetirlo muchas veces para que ustedes se ubiquen y que sepan dónde estamos. ¿Has visto? Hoy me he puesto chaleco, rollo José Manuel Parada en cine de barrio para hacer homenajes a la gente de la tele. Esto que he dicho es mentira, ¿saben? Yo me voy inventando cosas y lo vamos pasando bien. Lo he dicho, hace mucho frío y lo mejor que pueden hacer es estar en casa tapaditos con sus mantas, con sus abrigos, qué sé yo, con sus calefacciones. No sé si habrá pasta para todo ello. Pero aquí empezamos un programa de diversión y de entretenimiento. ¿Qué es lo que necesita la vida? Magia, humoristas, monologuistas, secciones, incluso público que ha venido a estar hoy aquí con nosotros para pasárselo bien, que cada vez vienen en más volumen a estar aquí en V7 Show. Público de Aldaya, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, público de Aldaya. ¿Cómo estáis? ¿Os oigo por ahí? Sí, ¿cómo estáis, criaturas? ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! Gracias a todos, gracias, señora. Luego firmamos autógrafos y hacemos cosas de estas estupendas. Bueno, gracias, de verdad, público de Aldaya. Ah, venga, ya está bien, que nos quedan muchas cosas por ahí para contarles. Les digo una cosa, como hace mucho frío, hemos decidido hacer una cosa. Ustedes escriben por ahí, por V7 Show, por Facebook, por estas nuevas tecnologías, mensajitos de estos y dicen, voy a decir que hace mucho frío, soy de Aldaya también precisamente y he visto a mi prima Paki entre el público. ¡Mentira! Porque esto es un montaje y son gente del extranjero. ¡Que esto es todo mentira! ¿Qué se creen ustedes? ¿Que van a ver gente de Aldaya? ¡Mentira! Déjanos en V7 Show su comentario y aquí se lo pueden hacer a una persona que tenemos en un zulo, que está allí metida, que no le damos ni pan, ni agua, tranchetes y no tiene para nada absolutamente, pero lo tenemos con todos nosotros. Se llama Miguel Moraga y está en redacción y es el que recoge los mensajes de nuestra querida audiencia. ¡Conectamos con Miguel Moraga! ¡A ver qué hace, morenazo! ¿Qué haces, Miguel? Miguel. Quique, ¿otro programa, Quique? ¿Otro programa? ¿Qué te parece? ¿Otro más? El gatico. Otro programa, ¿Qué? Ah, sí, bueno, V7 Show, ese pedazo de programa que tú diriges y que aquí pues vamos redactando y recopilando la información. Dos vías de contacto, Quique, Bien dicho. A través de Facebook, ¿eh? V7 Show, nos buscáis, escribís en el muro. Por favor, escribid en el muro, no en cualquier sitio, que me vuelvo loquito buscando cosas. Ahí es cierto, ahí es cierto. Y si no, el pajarito, Quique, eso que tenemos todos bien encerrado, ¿eh? El Twitter, podéis enviar ahí a un Twitter que es @V7Show. Y ahí ya pues escribid lo que queráis, ¿eh? Sobre todo esta semana buscábamos experiencias que os hayan superado en la vida. Esas cositas que no queréis contar, pero que hoy no las vais a contar. Miguel, vienes muy guapetón hoy. La verdad es que espero que no estés pasando frío en el zulo que te hemos puesto. Enseguida contacto contigo. Muchas gracias, Miguel, criatura. Voy a llamar a la gente de arriba de la parte técnica. Voy a ver si están por ahí. Les tengo que decirles unas cuantas cosas para que vayan sabiendo que hoy no comemos absolutamente nada. Teléfono rojo. Aquí está el presidente que lo ha dejado. Toma, el teléfono rojo. ¿Cómo somos? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy que no viene José Luis de la Taberna Casera, que se ha puesto malo, que está con fiebre y le mandamos un saludito. Sí, hoy no coméis ni cenáis ni nada. No, os lo digo en serio.
Hoy es lo que hay. Y punto pelota. Esto es en otro programa, en otra cadena donde lo hacen. Punto pelota no sé de quién. Pero esto es una tontería mía. Que sepáis que hoy no cenamos. Así que comeros unos a otros a besos o lo que podamos hacer. Y si no tenemos jamones, de entre jamones. ¡Basta! Tengo que continuar con el programa. Ya sabéis, chicos. Un besito. Que os quiere vuestro amigo Quique. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cómo es la vida? Bueno, tendremos que empezar el programa. Pero aquí me falta alguien. ¿Maldita sea? ¿Está el jamón? ¡Ambrosio! ¡Ambrosio, criatura! ¡Ambrosio! ¿Dónde estabas, Ambrosio? Sí, amo. Muy bien dicho esto de amo. ¿Dónde te encontrabas? Sé que te vio justamente negro y te había traído el tete un regalito para ti. Mira, mira, mira lo que te he traído. Una boina para que te la pongas. Mira, póntela. Verás qué bien te queda. Tráete una boina. Muchas gracias. Póntela, amigo. Póntela, criatura. ¡Qué feo eres, macho! Cada día más, y además por la gorra esa tienes más pinta de pueblerino. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Eres feo! ¡Eres horrible! Gracias, amo. Una reverencia al señor. ¿De dónde vienes? ¿Que has tardado tanto cuando he hecho tocar la campanilla, Ambrosio? De clases de baile. ¿De clases de baile? Esto no me lo creo. Seguramente estabas en las lacenas de nuevo poniéndote hasta arriba de alimentos, Ambrosio. ¿De clases de baile? ¿Estás seguro? No sé yo. ¿Me podrías demostrar algún baile? Por ejemplo, ¿sabes cómo se bailan los pajaritos? Espérate un momento. ¿En el sonido tenemos los pajaritos? ¿Me podéis poner los pajaritos así a lo loco, como el que no quiera cosa? ¿Sí? Venga, va. No, pero esto es pájaro, ¿no? El baile de los pajaritos de Mañana Jesús, acordeón. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer. Tu colita es de mover. Horrible, eres horrible, Ambrosio. ¡Basta! No se baila así, de verdad, que tío. ¿Seguro que vienes de clases de baile, Ambrosio? ¿Vos te a mí me mata? ¿No sabrías bailar la música de moda? Sí, sí. Nossa, nossa, así você me mata. Qué tío más horrible. ¡Basta, Ambrosio! Ves a cortar jamones de entre jamones, que es el mejor jamón del mundo, que se come, pero solito, solito. Ves a hacer tus cosas. No te quites la gorra, que estás horrible y me gusta verte feo, como eres realmente. Sí, amo. El negro no te adelgaza ni por saber morir, la madre que le vale. Bien, amigos, vamos a empezar el programa de hoy, que ya he hablado con Miguel, he hablado con el público de Aldaya, he hablado con todo el mundo, incluso con los técnicos y con esta bestia, con este animal. Es un primer invitado que tenemos, que es un cantante que ha hecho por ahí muchas cosas en España, en Operación Triunfo, en OT, ¿eh? ¡Qué guay cómo suena esto! Pero actualmente está por aquí por Valencia dejando ver su voz espléndida. Reque se llama. Y, bueno, yo diría que cantas Reque, te bien. ¡Dejarme este chiste y olvidarlo, ¿verdad, gatico? ¡Qué tontería! Por cierto, esta taza tan maravillosa me la ha enviado Jessica Núñez, que es una amiga que nos escucha por la mañana en la radio, y me dijo, si la sacas en la tele, te la llevo. Pues venga, aquí la tienes, los Goonies. ¿Qué me habrá visto a mí en comparación con esto? No lo sé, voy a ingerir. Gracias, público, gracias, Jessy, por ti va esto. Y demos paso, que esto no es agua, es whisky. ¿Cómo se pone la gente? No te estoy llamando, bro, si es una tontería. Por favor, un aplauso para Reque. ¡Pasa, Reque! ¡Qué tupé! ¿Qué tal? Adelante, por favor, estás en tu casa. La corbata que se me pone por aquí. ¿Cómo estás, Reque? Yo estupendamente. ¿Estás requete guay, como te he dicho? Requete estupendo. Qué guay tenerte aquí, ¿no? Muchas gracias. Ah, qué guapo vienes, qué moreno. ¿Qué quieres, darte rayos antes de venir a la tele? No, claro, tres llevo ya. Llevas tres rayos y centellas, ¿no? Qué risas más falsas nos salen a veces en la tele, ¿eh? La verdad que sí. Estás muy guapo. Tienes el chaleco que te queda mucho mejor que a mí porque yo no me lo puedo ni abrochar, sí, ¿eh? Pero nos hemos puesto rollo... Y será ser... ¿No? ¿Somos el dúo dinámico o no? Venga. Hay mucha gente que te está viendo y le has dicho, me voy a la tele, al programa de este loco. No sé lo que pasará, pero me voy a la tele. Esto es cierto, ¿no? Cierto, sí. Bueno, sí. Cuéntanos un poco de Reque. De, creo que es Antonio Requena, ¿no? Con, o Miguel Requena, o Luis Requena, o Pedro Requena. ¡Reque! Pedro Piqueras. Pedro Piqueras. No, Reque, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes y a dónde vas. Te estoy viendo media tetilla desde aquí, pero no importa. Espérate que me ponga la otra y así me verás. Además, vienes depilado. Yo siempre voy depilado. Cuéntanos algo de ti, que me pongo loco y me vuelvo a estas horas muy carnívoro. A ver, ¿tú qué quieres que yo te cuente? ¿De dónde eres, Reque? Yo soy de Cartagena, Murcia. ¡Ole! ¡Los poligoneros! Los poligoneros. ¡Ole, de allí! Que me gusta el acento a mí ese que tenéis, ¿eh? Vaya que sí. ¿Naciste un día así como hoy, como el...? Nací por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Demos gracias al Señor! Esto es una tontería, amigo, de verdad. ¿Y cuándo naciste? ¿En qué año? Pues nací en el 85. Me da igual. Esto es una pregunta que te he hecho que me es insignificante. Ya, pero bueno, yo tenía que respondértela. Porque a mí lo que me gusta es el Reque actual, ¿no? El Reque actual creció, jugó en Murcia con la pelota. ¡Pasa, pasa, que estoy solo! ¿O eres tú de los que se iba a cantar con los amigos por ahí de fiesta? ¿Desde cuándo te nace a ti ese espíritu de cantante? Desde niño. ¿Desde niño? ¿Qué cantabas en aquella época? Uf.
campanera y estas cosas. La campanera me ha tocado después ya. En las orquestas después, ¿no? Estas, la campanera, viva el paso doble y viva su madre. ¡Viva el paso doble! Yo no sé cantar, luego nos cantarás tú si quieres. Sí. Cuando tú te pones de mayor ya tus galas, tus trajes, tu propia personalidad, te das cuenta de que dices, mamá, mamá, quiero ser artista. ¡Oh, mamá! ¿Cuándo te das cuenta de todo esto, Raquel? Pues a los... Pues, sí, es que fue todo rodado, en realidad, no fue un día. ¿Por las que escaleras dije, te tiraron? Me tiré de las escaleras y del de un puente. ¿Sobre el río Guay? Surgió... Surgió poco a poco. Empecé las orquestas, luego fue pasando a los dúos, luego entré con los musicales y... Uh-huh. Fue rodado, no fue un día que dije esto y... Actualmente estás en Bien Divina cantando. Actualmente estamos todos los viernes y los sábados allí. Bien Divina, nuestro amigo del restaurante Bien Divina, Roberto. Si nos estás viendo de casa, que esto también es mentira porque está justamente aquí a la izquierda, le mandamos un saludo muy fuerte a Roberto, que lo queremos, ¿eh? Queremos un hijo tuyo que se llame Gilbert, si no puedo. De hecho, estás aquí. ¡Roberto, sal! No, es una broma. Es un loco, Roberto. A la sobre me dicen por aquí, por el pinario. Tienes debajo de mí la sobreimpresión de Bien Divina, para que la vea la gente. Reque, Roberto, que es una persona excepcional, te abre las puertas, porque Roberto no coge a cualquiera, y tú empiezas a cantar los fines de semana allí, ¿no? Sí, todos los viernes y los sábados. ¡Qué guay, allí, tío! Y entonces tú, después de haber pasado por este programa, que te habrán preguntado hasta la saciedad, Operación Triunfo, ¿cómo fue? ¿Quién te gusta? ¿Quién no te gusta? ¡Deja Operación Triunfo ya! Sí, hasta los webs. ¿Hasta ya los webs? ¿Tienes webs? Ahora nos la dices. Un momento, no te vayas, que estamos muy locos. Ahora yo voy a llamar a Ambrosio. Amigos, y espero que estén dejando sus mensajes ya, le hemos puesto una estufita a Miguel Moraga, más que nada porque no pase frío y está allí en el Zulo, pues muriéndose, congelado seguramente. Perderemos un colaborador, pero ganaremos un hueco, una sección menos. Miguel Moraga, ¿qué haces? ¿Qué haces, criatura? ¿Qué estufa? Te ¿eh? Tapes el micro, que es igual. ¿Qué estufa, digo? No te han puesto estufa, ¿eh? Ni te han puesto nada, Miguel. No, han puesto nada. Pero estás bien, ¿no? Estamos bien. Tenemos un tuit, ¿eh? Un tuit aquí. Es un programa de humor, Kike. Y aquí la gente está que lo tira, ¿eh? Hay un amiguete que nos ha dejado un tuit que dice: él es Reque y tú estás Repe. ¡Pum! Aquí el ingenio va que vuela. Pajarito, ¿cómo estás? ¿Estás helado de frío? Estoy helado, tengo el pajarito frío. Rápido, llévele una estufa o algo a Miguel Moraga allá arriba, que también es mentira, que está justo aquí al lado, pero está allá arriba. Al lado de la pantalla, porque lejos estoy, ¿eh? Miguel, ahora conecto contigo. Bandejita, tío, hoy no meriendo. Mira qué bonito. ¡Oh, los dos! ¡Era en pantalla, qué chulo! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas? Es para los dos. Aquí, macho, ¿eh? Que, vamos, que... si te sobra algo de jamón, ya que está, venga, pasa. Acércate y dame un beso, Miguel. Dame un cacho de jamón. ¡Muah! Dame un beso, Miguel, acércate. ¡Muah, guapetón! Somos, de verdad. Ahora conecto contigo, Moreno. Esto habrá que ensayarlo. Esto habrá que ensayarlo. Son cosas que pasan. Reque, perdona, ¿eh? Perdona. Has escuchado la palabra jamón, ¿verdad? ¿Te gusta comer? ¡Buah! No hay más que verte. ¡Ambrosio! ¡Ambrosio, un poco de jamón de entre jamones! ¡Qué feo está! La madre que lo trajo. Reque, no tapes al señor. Retírate, una reverencia a Reque, por favor. Bésale la mano. No hace falta, Reque, que te la deja babeada. Luego y esto es un asco. Os tengo a sueldo. Tú ya sabes cómo está la gente con nosotros de pasta. Bueno, come jamón. Aprovecha para comer jamón, que es nuestro momento. ¡Qué bueno está el jamón de entre jamones! ¡Qué bueno! Reque, tu vida como cantante, mientras estamos hablando con la boca llena, que nosotros damos lo mismo, ¿sabes? Nosotros así. ¿Qué aspiraciones tienes últimamente? Porque ya te vimos en aquel programa del que no vamos a hablar. Te están saliendo bolas. ¡Te están saliendo bolas! Me han crecido mucho. Te están saliendo bolos. Te están saliendo bolos. Esto está claro, ¿no? Sí. Estoy haciendo bolos. ¿Esto qué ha sido? ¿Una tormenta? ¿Quizás fuera está lloviendo o está haciendo un mal tiempo? Perdona, Reque. No, aparte de con el tema de los restaurantes, también estoy con musicales. Estoy con una empresa de aquí que se llama Sasitari Productions. Y bueno, pues funcionando con los musicales, que es lo que yo estudié y para lo que me preparé, es muy bien. Has hecho varios musicales, ¿eh? Ahora hablaremos de ellos, que te tenemos una sorpresa. ¿Te gusta la magia? Sí. ¿Te gusta? Sí. A mí también me gusta mucho. Esas cosas que dice uno, voy a hacer aparecer una cosa, voy a aparecer otra. ¿Te gusta? Sí. A mí me gusta la magia que tienes en tu garganta, morenazo. ¿Morenazo? Bueno, esto, perdonen, ¿no? Morenazo no, de morenazo de piel. Un poco rubio. ¿Entiendes? ¿No? Ah, vale, sí. De piel, de cintura. ¡A tetilla que te la veo, Reque! Amigos, es que la me cae no el pinganillo, da. Pero no importa. Voy a dar paso al mejor mago que haya habido en la historia, Harry Houdini. Harry se ha levantado en su tumba y ha dicho, maldita sea, este tío es tan bueno prácticamente como yo. Te lo voy a presentar, ¿eh? Luego tiene que venir, aquí sí pasa, ahí sí está preparado. Harry, ¿puedes pasar un momento, Harry? Harry, pasa. ¿Qué? No me levanto porque no quiero. Muy bien. Pasa. Reque, qué gusto de pasarte. Harry es mago, señores, a ver lo que nos trae hoy. Harry, algo rápido, por favor. Vamos a hacer algo rápido.
cartas ha jugado alguna vez? ¿Sí? ¿Street Poker o algo así, no? No, 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 tanto no. Muy bien. ¿Cómo le gusta? La baraja normal. Aparte que le podemos regalar una carta, ¿no? ¿Tenemos presupuesto? La que firmes te la regalo. Ah, okay. Es decir, elige la que quieras. Que la gente en casa vea que no voy a mirar y vas a coger la que tú quieras. Bueno, vamos siempre con los dedos, empiezas como a que cojas la que quieras, no, coge la que tú quieras. ¿Quieres esa? Reque, quiero que le pongas tu nombre a la carta, la muestres a cámara y yo me voy a girar hacia el otro lado para que veas que no voy a mirar. Okay, no mira, mires. No mírale. No mires. Le pones tu firma a la carta, pones lo que quieras y la muestras a casa. Ok. No te hemos pagado ni nada, no estamos pues pinchados. No mires, no mires. No voy a mirar, no voy a mirar. No. Ya está, Harry, ya está. Ya está. Tápala, no tápala, Reque, ahora. ¿La vio la gente en casa? ¿Sí? ¿La vieron? Sí, 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 sí. Reque, ponla aquí. ¿De qué color es tu carta? ¿Roja o negra? Lo tengo que decir. Ah, qué listo es, ¿eh? No. Qué listo. Menuda manera de adivinar. Reque, una pregunta. Reque, un puñito ahí. Quiero que veas. La primera carta que se ve ahí en la casa. ¿Es tu carta la primera carta? ¿La primera? ¿No? ¿No? ¿Se ve ahí la cámara? ¿La primera es tu carta? ¿No? No, no, va a ser que no. ¿La segunda? Tampoco. ¿La tercera? A ver, no soy tan bueno, ¿eh? No, bueno. Por abajo tampoco está. Lo voy a hacer con el olfato. Ponme los dedos aquí en la nariz, por favor. No, con eso fuiste al baño. La otra. La otra. Ay, pegado en tu phone ahí. Ahí, ahí, sí. Ya la tengo. Ya está, Rick, eres un perro. Ahí parece está. Que va buscando trufas. Trabajé para la policía mucho. ¿Es tuya esa? ¿No? No. Mírame fijamente. Hoy no te sale, ¿eh? Si sientes atracción por mí, se quita, ¿eh? Es una cosa que tengo, ¿vale? Vente a la cola, Harry. No se me ves. Dios mío. Ya estamos viniendo de fiesta. Ya estamos con las devoluciones. ¡Ah! Harry, que has sacado una carta. ¿Esa es tu carta? ¿Es tu carta, Rick? ¿No? ¿Cómo un aplauso para ahí está. Ambrosio, aplaude, ¿eh? Ambrosio, que te pago para esto. ¡Bravo, Harry! Luego nos vemos, muchas Harry. Gracias, luego nos vemos. Tira la carta esta al cuarto de baño y rómpela. Ahí está bien. Harry es amigo, bueno. Un gusto. Y que la magia te acompañe. Nos vemos. Muchas gracias. El boli es mío. ¡Corre, Harry! ¡Hasta luego! ¡Luego nos vemos! ¡Ay, maldita sea! Bueno, perdona que le pegue un trago a la petaca, es que yo bebo en el programa. Uy, ¿sabes? No, bebida no sea exactamente lo mismo. ¿Perdón? Está vacía, ¿entiendes? No me han puesto el alcohol que yo quería. Reque, has hecho musicales. Te has movido por el mundo de la música. La gente ha dicho, este tío canta muy bien. Cuéntame un momento importante de estos que hayas dicho tú. ¡Wow! ¡Qué bien viví esto en aquella época con esta gente! ¡Qué bien me lo pasé! ¡Ostras! ¡Ostras! Es que son muchos. ¿Con quién te quedarías? ¿Alguien que te haya, digamos, tocado la fibra del artista o del mundo del artista? Pues mira, cuando estábamos en el programa, toda la semana cantábamos con alguien sí, con renombre. Uh-huh. Sí, una semana cantábamos con Sergio Dalma, con Mónica Naranjo. ¿Cómo cantan, eh? Sí, sí, bueno, y era impresionante. Hemos cantado con los más grandes. Y es que para una persona que empieza a entrar en un programa así, cumplir el sueño de que todo el mundo te vea y encima cantar con gente que conoce, qué chulo, que están ¿no? ahí, pues es una pasada. Oye, qué look más guapo llevas, ahora que te estaba mirando. Ojos súper azules, súper tupé. Luego llevas ahí dos faros de furgoneta también ahí, el piercing, estás para comerte de morenazo. Ahora cuando salgas están todas las fans ahí como locas, sigue comiendo jamón. Te voy a enseñar una cosa, amigos, él ha estado haciendo unos musicales, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es la película de Gris? ¿No la conoces, no? Yo estuve en el musical de Gris. ¿Tú estuviste en el musical de Gris? Yo hacía de Vince Fontaine. ¿De Vince Fontaine? Vince Fontaine es aquella de Wounded or Rapper. ¿Es ese o no? No. Pues vale, casi lo acierto, no. Si lo digo acertar, ¿qué te parece, Tino Angel se llamaba. ¿Tino ese. Angel? El que hacía ese Tino papel. Tino Angel. Era la canción esta, vale. Bueno, nosotros que estamos muy locos. Mira, vamos a ver el vídeo primero de otra vuelta cómo lo baila. Vamos a verlo, ya verán ustedes. Es que esto lo conocen ustedes, míralo. Es increíble. I could be systematic. Hydromatic. Ultramatic. Or I could be grease lightning. Grease lightning. ¡Ah, qué bonito! ¿Lo conoces este vídeo, no? Como si a ver, ¿cómo es eso? ¡No te gusta, eh! El que hace aquí las coñas soy yo. Pero es que nos hemos dado cuenta que a estas canciones le pones otra canción. ¿Sabes cuál es la canción de moda, no? Mira, ¡Ambrosio! ¡Ambrosio, criatura! ¡Báilale el boste! A mí me mata. ¡Báilaselo al señor! ¡Báilaselo! Bien. Muy bien. Te has dado cuenta que no tiene ni idea. ¡Basta, Ambrosio! Pégate un tiro en una espinilla y no vuelvas la semana que viene. Lo que hemos decidido, amigos, es cambiarle Reque la música. Y hemos puesto esta música, nuestros amigos, de arriba. Y miren ustedes qué cambio más absurdo, pero más lleno de cosas curiosas. ¡Se va! Moza, moza, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, ay. Delicia, delicia, así você me mata.
ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Ay, se os pego. ¿Cómo hemos destrozado la canción directamente, eh? Desde luego. ¿Te ha gustado, desde no? Desde luego que sí. Pero te has dado cuenta que le valía, eh. Si sí, había pasos que sí, que esto. ¿Te ha gustado, no, Reque? Sí, sí. Oye, Reque, tienes página web, tienes Facebook, tienes seguidores. Yo me he metido en tu Facebook a cotillearte un poco y veo que tienes ahí 5.000 personas detrás de ti y todos. ¡Reque, queremos un hijo tuyo! Sí, pues está jodida la cosa. Está jodida la cosa. No hay para tanto. No hay para tanto porque no todos tanto. Quieren tener un hijo tuyo. Bueno, no. Yo tengo el sueño de tener un niño que se llame Gilbert. De verdad te lo digo. ¿Gilbert? ¿Gilbert? ¿Te parece bien Gilbert? Con la tilde. Gilbert. Gilbert, ¿eh? Como diría Boris. Bueno, es directamente Gilbert. ¿Y cómo le llamarán en el colegio al chiquillo? No, lo llamarán por teléfono o al timbre. Es una tontería mía, espérate un momento. Miguel, ¿ya te han llevado la estufa o qué estás haciendo? Miguel, ¿ya te han llevado la estufa? Vamos a calentar con él. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces? Espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué estás haciendo, Miguel? No, que sí, que ahí llega tu amigo Harry y te pota justo lo que toca, ¿verdad? La carta. Pues aquí viene y hace las prácticas y no te veas cómo pone esto, macho. No para de tirar aquí bastante. Bueno, me ha dejado el set, pero vamos, lleno de tropezones. Oye, que me preguntan por aquí a ver si el Reque, si sigue llevando los mismos escotazos que Noté. Se ve, oye, que alguien le marcó una época, el antes y un después, el Reque, Noté y sus escotazos. O sea, estaba el escote de María Carey y el escote de Reque. Así que hay gente que se lo sigue planteando. Y nada, ha sido un tuit para Harry, ¿eh? ¿Qué dice Harry? Lo agradezco mucho. Harry, el hijo este que quieres tener tú. Ah, sí, sí. Gilbert. Dice, Harry, si potas, pota, sin mariconadas. Así, directo, ¿eh? De todas maneras, le damos un llamamiento a Miguel Moraga, que nos ha invadido, y eso que está la parte de arriba, de perfume de este cachao. ¿Eh? ¿No estamos todos? ¿Te has dado cuenta que ha llegado hasta aquí, no? Sí. Se va a poner a mí el tupé como el tuyo, directamente, así en un momento. Oye, ¿qué vas a hacer en estos próximos días, meses? ¿Nuevos espectáculos que tengas, eventos, necesidades fisiológicas, beber, nadar, salir con personas, divertirte, qué sé yo, Reque? Pues eso es necesario. No vale decir lo artístico, también lo otro. Lo artístico, por favor. Pues en lo artístico, pues estamos preparando un nuevo musical, que se va a llamar Kiss Frecuencia Musical. Y bueno, y seguir en el restaurante pues todos los viernes y los sábados. En Martín el Humano número 3. Sí, señor, Roberto, un besito. Está aquí. Además que se come, tengo que decirlo. Se come. ¿Cómo se come? ¡Ole! El dúo dinámico que somos hoy, los dos. Pues todos los dos. Vamos para comernos, ¿eh? Tú llevas zapatos un poco así desgastados, como de moda, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Es que si los vas a tirar, dáselos a Ambrosio, que los necesitará. Que fíjate tú la ropa que lleva. Lleva la última ropa. ¿Pero qué tal de usa Ambrosio? No lo sé. La verdad es que lo cogí en una cuna en la puerta cuando era pequeño y lo estoy, bueno, pues llevando a cabo haciéndole una persona. Eso es simpático, ¿eh? Se ha comido todos los jamones. Has visto que lo hemos cambiado porque tuviste el programa la semana pasada. Reque. Dime. Me gustaría que te quedaras ahora al final del programa, así, para, perdón por la expresión, o igual no la digo, para fastidiarte un poco y que nos cantes en directo algo, tío. Ok. Porque la gente tiene que ver lo artista que eres. Enséñaselo a la gente. ¡Qué pechotes! ¡Marisco Recio! ¡Qué pechotes! Dame otro puñito. Ahora me ha dado con el anillo y me has hecho daño. Reque, me encanta tu look. Eres una persona estupenda. Cuando te hemos conocido ahí fuera, me he dado cuenta de que eres súper humilde. Súper buen tío, súper buen cantante. Y no sé cómo no hay artistas como tú que están brillando lo alto del firmamento. Quiero decir, que no es tener un cohete ahí en la luna y todo esto, sino en todos los escenarios del mundo, porque hay gente que ha pasado por la Super Bowl, ¿no? Que estén en la Super Bowl. ¡Ahí te quiero ver ahí, en lo alto de tu voz ahí! En unos ratillos te quedas aquí con nosotros, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. Nosotros como tenemos, quería decir, contactos con los Rolling Stone y con todas estas cosas, ¿vale? Mick Jagger, el propio Mick Jagger, me ha mandado un saludo, tío. ¿Ah, sí? Sí, me lo están comunicando desde control técnico
y me quedo asombrado. ¿Te gustan los Rolling Stones a ti? Me encantan. ¿Te gustan? Te ponen ahí como canción. Luego, ¿qué nos vas a cantar a todo esto? ¿Qué nos vas a cantar luego, Reque? Pues mira, aprovechando que venimos hoy, por lo que venimos, para hablar del bien divino en el restaurante, la semana que viene, día 14, ¿sí?, martes, es el Día de los Enamorados. ¡Oh! Entonces me voy a cantar un temita para los enamorados. ¡Qué bonito! Que si ustedes tienen que cenar en algún sitio, amigos, hay muchos locales, gracias público de Aldaya. Pero oye, en Bien Divina, música en directo, que estarás tú, ¿no? Aparte están ahí normalmente dos drag queens que son impresionantes. Sí, sí, sí. Y ya te digo, cena, espectáculo, se pasa genial. ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a ingerir un poquito de jamón, luego llevarle a Miguel. No te vayas, porque Mick Jagger, el propio Mick Jagger, nos quiere dar un saludo. ¿Qué pasa, Mick? ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy el señor Mick Jagger, más conocido como el de Bulisera. Bueno, la verdad es que no sé ni lo que digo, que vengo de fiesta. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Que soy Mick Jagger, el de los Rolling Stones. Este que hace conciertos por ahí con las peñas y con las historias. Me han dicho de ir algún día a V7 a tocar o algo. No sé si va a ser posible, porque la última experiencia la hemos tenido paranormales para fliparla. Estábamos todos los Rolling y nos quedamos flipados. Ahí haciendo unas cosas y otras, vemos que aparecen un montón de luces. Y una, otra, 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 otra. Digo, ya tenemos sintonía. Bueno, lo dicho, que las moscas no son bichos. No sé si me entiendes. Te preferimos. Qué buen español tienes. ¿Eh? Qué buen español tienes. La verdad es que lo hemos doblado nosotros. Ah, vale. Es todo mentira. Ni en Mick Jagger ni nos manda saludos ni nada. Esto es todo mentira, Reque. Qué triste. Pues come el piste. ¿Te has dicho esto alguna vez? No. Come jamón, mejor de entre jamones, Reque. ¿Quieres mandar un saludo especial a la mamá, al papá, al primo, a yo qué sé, a un perrillo? A la vecina de arriba que me pega unas noches que no veas. ¿Le gusta el meneo, la de arriba? Buah, qué pesa es. Si fueran otros horarios, te diría, ¿a ti también te gusta el meneo? Pero no te lo voy a preguntar, ¿me entiendes? Pues bueno, te digo yo que sí. Quiero que nos cantes luego. ¿Pero no dices tú que sí? Te digo yo que sí. ¿No gusta el meneo? Luego nos lo descubrimos ahí. No, con la balada no me voy a menear yo mucho. ¿Cómo es la balada? ¿Se coge el micrófono? Un poquito más. Poco movimiento hay ahí. Reque, me has caído, como te he dicho antes, excelente, tío. Ojalá toda la gente que viene por aquí invadiera este fantástico set que tenemos por aquí con esta luz, que tus ojos brillan y tu sonrisa también. No te estoy tirando los trastos, aunque parece que estoy de la acera de enfrente, pero da igual, sí vale todo, ¿me entiendes? Efectivamente. Reque, te voy a acompañar a que te salgas por Aqua y te voy a dar muchas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Igualmente. Cuando todo esto evolucione y crezca y seamos los mejores, te vienes otro ratito y, hombre, nos cantas y nos cuentas nuevos proyectos, ¿te parece? Muy bien, estupendo. Un tío que ha estado haciendo musicales, que ha estado en la televisión, que canta como Los Ángeles, que es humilde y que encima se ha prestado a estar aquí con nosotros en la televisión en directo. Ojo al dato, ¿eh? Amigo, esa mano. Reque, un aplauso para Reque, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, guapetón, ese culito, morenazo. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Cómo va eso, Ambrosio? ¿Todo bien? Estás horrible, de verdad. Es que tienes unas pintas. Tú te has visto con las caras. ¿Cómo se bailaban los pajaritos? ¿Cómo era el baile de los pajaritos? Ay, ¿te lo tienes claro o no? A ver, ¿cómo es? Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover, chuchu. ¡Basta, Ambrosio! Miguel Moraga, estás bien, ¿verdad? Está todo correcto. ¡Qué barbaridad, Miguel! Mira, Quique. O me subes el sueldo o me lío aquí con el flip para arriba y para abajo, tío. Que esto es peor que un cáncer, tío. Esto es mortal. Así que va, o me traes la estufa o me lío aquí con el flip, que estoy muy loco, Kike, que estoy muy loco, No nos asustes, Miguel. Por favor, llevarle la medicación, y la camisa de fuerza. Bueno, yo creo que camisa de fuerza utiliza o ha utilizado también para subirse al escenario de alguna vez nuestro próximo invitado. Porque es un tío, una persona, un ser, un trotamundos, un genio del humor. Y le digo genio porque él abrió muchas puertas a muchos que se han subido ahora al escenario. Tenemos la suerte de que vienen a estar aquí con nosotros los mejores monologuistas. Recordemos a Manu Badenes, a Jesús Manzano, y entre otros muchos, ¿cómo se llama este chico? El que hacía las voces. Ah, no, Alex, creo que se llamaba, no me acuerdo mucho, pero creo que se llamaba Alex. Sí, Alex Martínez, que es una broma. Entre otros que van a ir pasando. Total, que hoy tenemos la suerte, chicos, la suerte, la gran suerte, Ambrosio, la gran suerte de tener con nosotros a un genio del mundo del espectáculo. ¡Rafa Forner! ¡Aplausos para Rafa Forner! ¡Qué gente sin afeitar! ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! ¿Cómo estás? ¡Come jamón! ¡Que estás en tu casa! ¡No, come ya! La publicidad hay que comer ya. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Has visto? ¿Quieres petaca o algo? ¿Un poquito de alcohol? No me falta, vale. Estás bien, ¿no? ¿Has venido con el suéter de tu abuelo? ¿El programa? Sí. Tienes razón, porque yo me he querido poner guapo así, con las manos remangadas. ¿Tú me avisas? Estoy pasando un frío horrible, que digo yo.
Rafa Forner, uno de los más grandes humoristas que tenemos en Valencia. Uno de los pioneros que se subió al escenario. ¿Cuánto tiempo llevas en los escenarios, Rafa? Con el tema de los monólogos llevo bastante tiempo, con el tema de comer jamón mucho más, el anterior. Muy bien. A ver si nos dan un micro de mano, porque voy a darle paso a Miguel, porque tenemos, se ve que hay un pequeño problema con el micrófono. Nuestros amigos de las cosas técnicas. Amigo Miguel Moraga, ¿hay algún mensaje más que queramos recoger de nuestra querida audiencia? Miguel, cuéntame, cuéntame, criatura, cuéntame. Mensajes, madre mía, si algo tenemos aquí son mensajes. Mira, tenemos tantísimos mensajes que nos costaría un montón poder decirlos todos. Y para empezar con algo y no poder terminarlo, qué mejor que no llegar a empezarlo. Así que, mensajes, sí, tendremos mensajes de algún que otro. Bueno, sí, un tuit, hay un tuit de una chica que dice: hombre, Rafa, el chiquet del Forn. Qué bonito, Rafa, el chiquet. Ahora, déjalo ahí todavía. Gracias, Miguel. Es que, de verdad, Rafa, ya estamos en directo. Es que Miguel me pide paso en directo y le gusta hablar y lo tengo que sacar. Eso está muy bien. Decías que eres principiante en comer jamón, ¿no? No. Soy principiante en comer jamón así en la tele, pero vamos, el jamón es un bien que comer es a diario. Tendría que ser a diario. Qué bonito. ¿Has visto cuánta pasta tenemos? Mayordomo, ¿eh? Es espectacular. Gente en los zulos trabajando, es sin jamón y con frío, ¿verdad? Te gusta todo esto, ¿verdad? Me encanta. Oye, ¿de qué va tu monólogo? ¿Qué puede ver la gente cuando te subes al escenario? ¿Qué cuentas? Bueno, tratamos de ir evolucionándolo, ¿no? Y va cambiando, es un ente vivo, es una cosa que sin perder el ritmo de comedia, trata de abrazar pues, un poco todo lo que nos pasa alrededor. El último que llevé este año pasado y tal, pues evidentemente lo que habla es de todas las prohibiciones que hemos tenido durante los últimos 2 o 3 años. Es aquello de no fumar dentro de los lugares de trabajo, de los bares, no correr con el coche, después se podía correr otra vez, en fin, nos han ido variando dependiendo de si tenían más o menos miedo que votáramos una cosa o la otra. Oye, Rafa, ¿cuántos años llevas exactamente en los escenarios? ¿Cuántos son? ¿10, 12, 14? ¿Has perdido la cuenta? No, no he perdido la cuenta. Lo que pasa es que yo hago un cómputo así general y son muchísimos y me da vergüenza decirlo. Entonces, calculo solamente desde mi debut como profesional, que fue en el 96, y luego con los monólogos, pues igual ahora cumplo 15 años. Ya pintas canas, se te nota ahí. Por supuesto, por supuesto. Esto es una cuestión genética. Me voy a poner guapísimo, con un pelo cano voy a hacer... ¡Oh, pero un pelo cano! Un pelo cano, sí, solo uno. El resto es moreno. ¿Todo moreno? Sí, pero es fantástico. Qué barbaridad, qué cosa. Para la gente que está empezando, para todos nuestros amigos, los monologuistas, los artistas que se intentan buscar un hueco en el mundillo este, ¿tú qué les dirías? ¿Cómo afrontarían estos momentos? Ah, es que no me salen bolos, es que necesito que me den una oportunidad. ¿Qué les dirías a todas esas pequeñas personas y seres pizpiretas alocados? Pues nada, que se acostumbren, que esto es así, es que no salen bolos y es que te dan pocas oportunidades, o sea, que eso es lo normal. Me hace bastante gracia que de un tiempo a esta parte, que está la gente bastante fastidiada con el tema laboral, y se quejan, y es lógico. ¿Eso es el jamón? ¿Quieres agua? No, da igual, solo jamón. Whisky, ¿sabes? Te digo por eso. El agua es que lo estoy dejando, prefiero solo jamón. ¿Ah, quieres jamón? Sí. ¿Y atragantarte? Sí. Ah, por eso no iba al micro. Y sentirme apenas, o sea, prácticamente. Iba con el jamón. Prefiero tú lo que quieras, jamón. Sentirme prácticamente morir, o sea, es que no. ¿Y qué más da? Si es con jamón, ¿sabes? Claro, entre jamones, no cualquier jamón, amigos, entre jamones. Buenísimo, de verdad que sí. Cuenta lo que ibas a decir. Morir entre jamones, ¿Qué más se puede pedir? Morir entre jamones. Y hay gente que no le gusta el jamón, Es que hay gente para todo. Hay gente para todo. ¿Qué gente es más rara que la que te has encontrado en tu vida así que luego te pones a escribir? Porque los monólogos te los haces tú, ¿verdad? Sí, lo que pasa que por mucho que tú escribas cosas, luego encuentras a gente mucho más rara, en un tren, en cualquier lugar, por la calle. Dices, dímelo a mí, ¿qué te parece la criatura que tengo a la derecha? Esto es espectacular. Es un ser raro, un ser... Correcto, yo me siento morir entre jamones a tu lado. Es un ser que te digo... Rafa... No, y es cariñoso. Es que no lo hemos puesto ni en cámara porque... ¿Para qué? ¿Me entiendes? Me dicen lo de arriba, no se le ve. ¿Para qué? Claro. Para estropear el plano, ¿me entiendes? No. Ah, pero si está todo bien, ¿verdad, criatura? Está todo fantástico. En esa gorra estás horrible. Lo sabes perfectamente, ¿verdad? Sí. Ay, de verdad, Rafa Forner. ¿Cuándo te pueden ver próximamente? ¿Dónde vas a estar? Pues mira, estoy ahora porque el año pasado hicimos el circuito Café Teatro y nos tocó algún premio que otro. Y entonces te invitan a que vuelvas a repetirlo y ahora en febrero, que dejo la programación del circuito, que por ahí andamos, y en La Protectora, que es una sala nueva que hemos puesto en marcha recientemente.
Y así por Valencia, creo que en estos dos lados es lo más cercano que tenemos. Me encanta de que así seas. Espero que la gente por ahí, por las redes sociales, te esté dando muchísimos ánimos. Ahora sí que estás comiendo jamón, ¿eh? ¡Qué listo eres cuando me cojo yo! ¡Ay, criatura! Los monologuistas que pasan hambre y todo esto, se vienen así aquí es. A comer. Es que han venido a pasar eso. Espero que no esté pasando frío otra vez. Es que quiero saber si a Rafa Forner le están diciendo cosas interesantes por ahí por redacción. Este loco Pizpireta. Miguel, ¿cómo está ese frío? ¿Cómo está esa gente? ¿Cómo estás tú, criatura? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Miguel? Miguel, ¿estamos trabajando? Estamos aquí trabajando y estás tú con tu zumito, con tus galletas y con tus cosas. Yo también. Yo trabajo un montón, Kike, y tanto trabajar y tanto frío, hay que mantener el cuerpo lleno, macho. Y aquí las bandejitas pasan un poco por mis manos. Por cierto, hay una chica que nos dice que a ver si puedes enseñar tus pechotes a la aduencia. A la aduencia. Sí, que debe ser la mujer que controla las aduanas. Sí, luego... acabamos de empezar. Yo llevo corbata y no quiero fastidiar a los amigos de control, pero soy capaz de eso y de muchísimos más amigos aquí en directo. Enseñamos pechotes y lo que haga falta, Miguel. Pero tú conmigo ese día. Dentro de poco, no digo más, se acerca carnaval. Ahí lo dejo, ¿entiendes? Ahí lo dejo, carnaval. ¿Sabes? ¡Venga! ¡Venga a vestirnos! ¿Sabes lo que te iba a decir, Rafa? Sí, perfectamente. Porque tú... te disfrazas de cuerpo y alma cuando sales al escenario, ¿no? Por supuesto. Viste como hilazo, ¿no, tú? Qué bien hilado. ¿Te gusta? Qué bien hilado. No como iba a decirte el suéter, pero no me voy a meter mal con tu suéter. Cachondo soy, de verdad. Es que tienes eso. Esta camisa también me la han dejado, no me viene. Y la corbata ni es mía y el chaleco no sé de quién es. Porque no importa, si te puedes manchar de jamón, de tres jamones. ¡Ey! Y no te sabe mal. Dices, me he echado aquí un poquito de aceite. Eso es bueno. Me gustaría que te vinieras un día para ponerte... en un set donde vamos a hacer música luego y va a estar Reque de Operación Triunfo, que esto se lo voy a omitir, pero para que la gente sepa de quién es, y nos eches aquí un ratillo del monólogo tuyo. Claro, hombre, cuando queráis. ¿Nos podrías decir tres cositas que salen en el monólogo para ponerle un buen sabor de boca como el que dejan entre jamones y decir ¡va a venir a verme! ¡Que quiero que vengáis a verme! ¡Rafa Forner! No, es simplemente... De este último que estoy llevando ahora, ya te he explicado que trataba de las prohibiciones, y es que ahí me llama la atención. Yo no soy fumador, además aconsejo que la gente, de verdad... no fume, porque es mucho más sano, te sabe el jamón de entre jamones, sabe muchísimo mejor sin ese humo del tabaco. De hecho, la gente que deja de fumar después se aficiona a comer jamón de entre jamones porque el sabor es espléndido, explota la boca. Pero la gente que todavía tiene ese gusto por fumar o ese vicio, depende cada uno en qué nivel lo tenga, ahora nos han fastidiado porque no se puede hacer dentro de los locales. Pero sin embargo, fuera tampoco podemos beber. Y al final la gente está en la puerta, que ni para dentro ni para afuera. Solución, todos constipados. Yo llevo un año y dos meses porque, y no fumo yo. Claro. Pero si quieres seguir la conversación, amigo. ¿Habrá que seguir fumando? A la Rue. No, pues te voy a mandar a fumar, ¿qué te parece? A mí, perfecto. Mira qué logos más bonitos tenemos aquí en la pantalla, ¿te has dado cuenta? Precioso. Qué chulo. V7 Show, aquí, V7 ¿eh? Show. Y luego salen otras cosas de gente, pues que... Mira, DRG, un tío que nos paga por salir en la tele. Es que también la gente no tiene fin. Loco. No tiene fin. Y Aldaya se ve que lo conocen. Aldaya, el que no la conozca, que vaya. Esta frase es la última que te vamos a dejar decir. Perfecto. Pero en la vida ya, porque hay un francotirador en la puerta para acabar con perfecto. Tu vida. Perfecto. Es una pequeña broma. Me caes muy bien. He ido a verte, como te comentaba, fuera de cámaras. Y creo que, vamos, debemos de hacerte reverencias a la gente que empezamos en esto y a la gente que se ha subido a los escenarios, monologuistas, artistas y demás, porque tú nos abriste muchas puertas. Sí, que me emociono, de verdad. Que me emociono. Que me hace un nudo en la garganta. Bebe, yo comeré jamón. Voy a echar un poco la petaca. No, es una broma. Se ríen por aquí. Ay, qué gente más bonita. Rafa Forner, lo dicho, a tus pies o a los de Ambrosio. Ambrosio, luego le limpias al señor las zapatillas, ¿de acuerdo? Okay. Como guste, amo. Gracias, de verdad. Quita de la gorra que estás horrible. Rafa, sales por aquí, te vas por allí y si ves un francotirador, dile que cambiemos de planes. Venga, gracias. Rafa Forner, amigos. Vamos. Un fenómeno. Pero de los buenos, ¿eh? Lo que he dicho yo es cierto, pero a todas, todas. Ha abierto puertas y puertas, pero no por esto, sino porque trabajaba de portero y no le quedaba otra. Es que los comienzos son fatales y malísimos. ¡Qué barbaridad! Seguimos con una sección que es muy bonita y muy estupenda. Es una sección donde a ustedes les pedimos que nos manden vídeos. Vídeos de cosas raras que hacen. En esta ocasión la hemos cambiado y hemos puesto fotografías. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que el mundo del japonés, del mundo del chino, es muy curioso y queremos comentárselo a todos ustedes. Nos han llegado fotos y esta sección nos lo hace una loca Pizpireta que está con una cabra. ¡Elena Tomás! ¡Hola! ¡Qué maravilla! ¡Cómo eres de Austin Powers! ¡Qué chula, ¿no? Colorida, colorida! ¿Cómo estás, eh? Muy bien. ¿No te has puesto escote para que te lo mire, no, eh? No, porque hace un poquito de rasca. Hace rasca, hace frío, ¿eh? Resque. Y el invierno nos ha llegado así de sopetón, Iberia.
que siempre va con retraso. Aquí ha venido el iberiano este, o como se llame, más cerca, ¿me entiendes? Sí, sí, claro, de iberiano. Muy colorida por así en la tele. Sí, más muy acertado. De peluquería incluso. ¿De peluquería también? Sí, sí, sí. Ves arreglándote un poco para salir bien en cámara. Ah, vale. Porque voy a conectar con alguien que está pasando frío, que me acaba de decir de frío, que me he quedado, de verdad, con el tema de Rafa Forné, se me ha hecho un nudo y tengo que asimilarlo a todo. Miguel Moraga, ¿qué haces, criatura, en estos momentos? ¡Miguel! Que no te la doy, tío, que no te la doy, que me la quedo un rato yo, hombre, déjame un rato, déjame un rato. Miguel, que estamos en directo, hombre, no puedes estar haciendo lo que tú quieras. No, en directo, tío, yo vivo en directo la vida, macho, pero es que es... Ala, va, toma, toma, va, llévatela, toma, llévatela. ¿Te han dejado una estufa? Me han dejado una estufa, macho, me han dejado una estufa ahí en la dirección de al lado. Y estoy aquí pasando frío, ya a ver si... Lenita, ¿me puedes traer algún vídeo más que gracioso? Que sea algo picante, algo calentito, algo que nos ponga un poquito las pilas, niña, que estoy pasando frío. Recordemos que Elena está casada, Miguel. Recordemos que Elena está casada. Rápido, envíenle algo, no sé, quemen el set donde está Miguel. Yo no lo entiendo porque está pasando frío, porque aquí nos estamos calentando de una entrevista a otra y el jamoncito quizás sea porque no tenga este fantástico jamón. Elena Tomás. Hola, Enrique. Qué guapa Peña. Estás de nuevo. Gracias. ¿Qué nos traes hoy, Elena Tomás? Pues, como tú bien has dicho, traemos fotos de inventos que hemos encontrado que son muy prácticos y muy útiles. Que las fotos se están perdiendo. Que claro que sí. Tú entrabas a casa de tu prima Conchi, se sentaba en el sofá y decía, mira, aquí está tu tío cuando era pequeño con tu primo Roberto jugando. Y esas ropas que habían, esas cosas de antes. Claro. Ahora ya los iPhones, las cosas que, de la gente que tenemos pasta y estamos sobradísimos. Por cierto, Ambrosio, el helicóptero estará en la puerta luego esperándome, ¿verdad? Sí, amo. Muy bien, me gusta que me hagas referencias cuando me gustas. Fantástico lo que te decía. Que las cosas han cambiado y ahora es mucho tecnológico todo. Pues nosotros traemos las fotos. ¿Sí? Nos te retragas tu propia lengua. Sí. Total, cuéntanos vamos de qué va la primera foto. Pues mira, la primera foto nos la ponen y la comentamos porque es un invento muy práctico y muy útil. Ah. Porque la población, hay un tantísimo porcentaje de población que sufre de cervicales. Como son estos chinos, Y claro, siempre se dice que es por el trabajo, por las posturas que adoptas en el trabajo, pues no, es por las becaetas que pegas. Pero eso es en el metro, además. Este concretamente es en el metro, pero yo creo que si en vez de ventosa le pones velcro, te sirve también para el sofá. Pero qué bien lo hacen, para no pegar las cabezas para adelante. Claro, porque eso para cervical es malísimo. Imagínate que te caes ahí de cabeza y la estamos liando. ¿Cómo son estos japoneses con un gorro minero? Yo no maldigo mi suerte porque minero nací. Luego igual, han puesto atrás un velcro de todas estas cosas. Una ventosa, o igual es la propia luz que la han puesto para atrás. Esta me gusta esta foto, ¿A que sí, a que es práctica? Bien, este japonés, o chino, o mandarín, no lo sé. Me gusta, Nippon. Me gusta este invento para ir al metro. Pero hay más fotos, Hay más, mira, vamos de casco a casco. Y tiro porque me la... ¿Te toca? Me atasco. Venga, dale. Este es otro casco también muy útil, y sobre todo ahora en invierno, ¿ves? Porque que te cae la moquilla. Pues tú vas a buscar un Kleenex y que no lo encuentras nunca. Es un invento que te cagas, nunca mejor dicho. Exacto, vas por la calle. Pues eso, te lo pones ahí, que te cae la moquilla, te lo sacas y te suenas. Y yo creo que si además te lo pones muchas veces, pasará como con el móvil, que luego ya no puedes salir de casa sin él. ¡Qué guay! Aunque no te llame nadie, como en mi caso. Pero ya dices, me lo voy a llevar por si en un momento dado te cae la moquilla, que tú no sabes cuándo te va a caer. ¡Qué cosas inventa esta gente! La moquilla gente, tiene su vida propia. ¡Me gusta esta foto! ¡Qué chulo, ¿no? Ahí con su rollillo, Claro. Tiene rollo esta foto chula, Para la moquilla y la babilla. Nunca se sabe. Todo lo que acabe en niña. Otras necesidades fisiológicas, lógicas o ilógicas. ¡Que el cuerpo humano es malo! Sí. ¡El cuerpo humano es un ladrón! ¡Lo carga el diablo! ¡Ay, el diablo! Pero no queda aquí la cosa, nos traes más cosas. Más cosas, más inventos, porque este además yo creo que lo voy a poner en práctica y os puedo contar además cómo ha funcionado. Porque es muy higiénico, a la par que práctico. Porque ves el niño que te gatea y se te llena la pelusilla siempre. El niño mopa, le plantas ahí debajo una escobilla y a la par que gatea, pues te recoge el suelo. ¡Qué guay el niño! Tengo una duda yo si se puede hacer, porque esto es para en seco. Se puede hacer en mojado seguro también. Seguro que sí. Vaya al suelo al niño y venga para arriba, para abajo a limpiar todos los escondites de la basura. Claro, unas gotitas de lejía o algo y ya... ¡El niño una mopa, patena! ¡Déjense ustedes de fregonas y de historias! ¡El niño mopa! ¡Ha nacido el niño mopa! Tú a tus hijos, que por cierto le mandamos un saludo, no los tratarás así, supongo, ¿no? No. Deberías por supuesto, tratarlos así. Ya te digo que voy a probar. Porque mientras tú estás aquí, te están haciendo las tareas de la casa. Claro, es muy práctico, es un robot. Espera un momento, voy a volver a conectar con Miguel Moraga, que no sé lo que hará, porque quiero saber cómo está el mundo de V7 Show. Que también, por cierto, les voy a pedir que nos manden, amigos, que nos manden temas, que luego tenemos por aquí con Jesús Manzano en Hablamos de la Vida y de Filosofar, que nos está tumbado en un sofá filosofando, no lo sé. Miguel, ¿qué haces? ¿Qué haces, Miguel? ¡Miguel! Oye. Quique. ¿Qué pasa, tío? Esto es un fraude, tío. ¿Qué ha pasado?
¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué haces con las gafas de 3D como si estuvieras en el cine? ¿Qué estás haciendo? Quería comprobar si es verdad que las gafas hacen que las cosas sean 3D, pero bueno, las cosas no cambian mucho y la pantalla sigue todo el rato igual. Vamos, que lo de las gafas del 3D lo vamos a ir dejando. No, al final no me compro la pantalla esa que te dije, voy a pasar, prefiero ver las cosas en 2D y directamente. Oye, nos están comentando que el programa, si se remite. El programa se remite, claro que sí. ¿Se remite cuando se remite? Sí, estás aquí, mira que te toque. A ver, mira, cuál es la mano. Dame otro besito ahora, va, fíjate. Porque te vienes a mi plano. Que me salgo de plano, loco. Es que si nos cruzamos, cada uno en un plano. Bueno, se remite. Bueno, escúchame. Lo voy a comentar. El miércoles a las 8:30 a.m. Ocho y media de la mañana. Y dirás, a esas horas... ¿8:30 a.m? Porque hay que empezar la jornada con alegría, Miguel. Pues nada, los miércoles, ¿no? Y luego ya, nos vamos al fin de semana, cuando que no quiero salir, que hace mal tiempo, o Mercedes, que los niños nos quedamos en casa. El domingo a las 12:30 a.m, ¿qué te parece? Bueno, pues lo de las 12:30 ya como que mejor, ya para ir ya almorzadito de casa y ver un poquito el programa en casa con los amigos. Por cierto, que también lo vamos a subir a YouTube, ¿eh? Los programas que vamos haciendo lo podéis ver en YouTube cuando queráis. Yo, porque aquí hay gente que es, bueno, pues que utiliza más internet que la televisión y así puede estar informada de lo que estamos haciendo. Ahora, sigue con tus gafas, Moreno, sigue haciendo tus cosas por ahí. Elena, que ya sabes que está un poco loco. Lo tenemos ahí en un zulo y está pasando frío y se le sube la congelación del cerebro, ¿entiendes? ¿Qué más fotos nos traes? A ver, Elena. Pues tengo otro invento que además yo creo que va a gustar tanto a hombres como a mujeres. Ah, este sí. Sí, porque es una discrepancia que hay siempre y sobre lo que se bromea mucho entre lo que quiere un hombre después de hacer de estar ahí chichi con chichi. ¿Chichi con chichi? ¿Qué es esto? Así de quererse. Ah, relaciones pegajosas. Sí, vale, exacto. Cuidado con lo que decimos en estas horas. Que tus hijos te están viendo mientras están pasando la mopa. No, pero él sabe lo que es. Ah, vale, ya está explicado. Es que es súper dotado. ¿Qué hacía tus hijos? ¿Y qué? ¿De qué va a estar? Pues eso, normalmente las mujeres siempre dicen que, ay, que me abraces. Sí. Y los hombres, pues es como que más déjame dormir. Pues aquí tenemos la solución. Qué chulo, ¿no? Una almohada con brazo. Con brazo. Entonces, claro, que ya se acaba, ale, tú a lo tuyo, que yo ya a lo mío. Qué guay, ¿no? O sea, solución perfecta. Recógeme por aquí, que yo ya quitaré el brazo si me da la gana y estas cosas. Si no te molesto, ni prácticamente hacer... humano. Prácticamente. ¿Eh? Humano. Y nos traes que alguno o ya se ha acabado y te vas con el helicóptero. Tengo más. Pues vamos otra vez, ya, va. Pasamos de los inventos ya, porque tanta información puede ser sobrecargada. Pero también es otra cosa muy útil, porque son unos carteles informativos que yo creo que van a ayudar a mucha gente. Este cartel no tiene desperdicio alguno, de verdad. Lean este cartel atentamente. Se habla español en varios idiomas. ¡Sí, señor! Es que esto yo creo que es como ser políglota. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, si yo a ti te digo ahora... Hola, Enrique, este programa es fantástico. Ah, muy bien. ¿Qué te estoy hablando? Y yo te digo... Francés. Pues entonces, ¿qué me estás diciendo? Pero si este programa lo pueden ver allá incluso después de pasar el charco. ¿Qué te parece? ¿Eh, o no? ¿En español? Sí. Todo español, pero en varios idiomas. Sí, hola, ¿qué pasa? Buenos días. ¿En cubano incluso? En cubano. ¿Español en otros idiomas? O en Enrique, esto es más alemán. Es ruso ya, ¿no? Ah, ruso, sí. A ginebrao, ¿no? Que vienes un poco pispireta y tocailla ahí. Para mirar los 80 y bailando. Es para el frío, para el frío. ¿Qué te está pareciendo el programa, Ambrosio? ¿Todo bien, criatura? Muy bien, amo. ¿Has sacado a los perros, a las bestias? Sí, amo. Haz una reverencia a la chica, por favor, de verdad. Baila, baila, baila un poco. Lo que están mezclando los pajaritos con esto. ¿Qué estás tomando en la pausa, Ambrosio? Ay, con lo bien que te queda la gorra. ¿Por qué te has quitado la gorra? Póntela, que queremos verte que estás horrible. Perdona, liado, ¿no? Seguimos con los carteles, ¿no? Seguimos no, pero este mix me ha gustado. ¿Te ha gustado el mix que ha hecho entre los pajaritos y lo otro? ¡Él mismo se está equivocando! Su vida está llegando a un fármaco que... Hay que innovar. Bueno, ¿qué más mensaje nos traes? Pues el último que traigo también es otro cartel que puede ser muy útil y muy práctico para quien quiera ponerlo. Porque, mira, es peligro no orinarse, agua hirviendo o un disparo de revólver. ¡Ale, ale! Claro. Como te orines, como te micciones, te pegan. Atención al cartel, no lo quitéis, por favor, chicos. Dice, te echo agua hirviendo o un disparo de revólver. ¡Hala, venga! De 38 kilos o algo, eso ya será el calibre. Será el calibre 38, directamente de la pistola. Pero aquí es mucho más efectivo que... Prohibido el paso, así sin más. Prohibido hacer vuestras necesidades. Claro, eso tú lo ves y dices... Como te micciones, te pego un tiro directamente. Claro, o peligro de una sanción. Qué bonito. Oye, ten cuidado a ver cuando salga si a Rafa Fornell le han pegado un tiro, porque le acabo de decir hace un momento que lo dispararán, ¿vale? Ah, vale, no. Ves a descubrirlo y a bailar de los 80 un poco, ¿eh? Mira, levántate que te vean en casa. Mira qué mona viene. Ella, qué ¿eh? Mona. Como dirían en aquella serie, qué mona va esta chica, date una vuelta. La, 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 la.
Eres un poco Masiel, ¿eh? ¿A que sí? Ay, gracias, Elena Tomás. Me voy. Hasta la semana que viene. Pasa por aquí. Paso. Si quieres. Ah, adiós. Qué barbaridad. Adiós, guapetona. Adiós, Elena. Adiós, Ambrosio, que feo está ahí en la cámara de la tele. Ah, qué bonito, amigos. Estamos aquí con la taza que me ha mandado Jessy, nuestra amiga de la radio de por la mañana y de otras muchas que vamos a ir sacando, que nos están llegando. Y está aquí este plato de jamón que se está perdiendo. Miguel Moraga está pasando frío y hay un montón de gente por aquí que quiere ingerir alimentos. Vamos a hacer una pequeña, pero pequeña, chiquitita, pausa publicitaria. Pero antes, me gustaría conectar con una casa que dicen que nos están viendo y que ya estuvieron la semana pasada aquí con nosotros y que nos quieren dar un mensaje. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois, amigos? ¡Criatura! Oye, ¿cómo lo estás viendo? La verdad es que lo están bordando, ¿eh? A mí me está gustando muchísimo, mucho más que la semana pasada. La verdad, a mí me está encantando muchísimo, muchísimo. No tengas toda la razón tú. La verdad es que la audiencia son los que mandan y saben lo que tienen que ver en la televisión. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. ¡Claro que te entiendo! Oye, ¿y qué te parece la segunda parte la que viene? Que son muchísimas cosas, invitados, artistas, de todo. Seguro que habrá sorpresas. Perdona, es que mamá, que huele muy mal abrir una ventana. Madre mía, cómo nos estamos poniendo. Qué pestuzo, macho. Ya lo sé, pero es que comió judías. Llevo la misma ropa que la semana pasada. Qué guarro eres, ¿no? Un poquito. No lo sé, si me está entendiendo lo que te quiero decir. A ver si te cambia. Es verdad, sí, lo siento. Bueno, vamos a continuar con el programa, que si me tiro así para adelante podemos perdernos todo el día. Vamos a continuar, que son muchas cosas buenas las que tienen que venir para divertirse la venga, gente. Venga, vamos para allá. Venga, no hables tú, hablo yo. Deberíamos de estar cobrando ya, porque es la segunda semana que llevamos aquí para toda esta es gente. Es verdad, cobrar ya. Mamá, ¿cuánto sueldo cobra papá? Te lo digo por cobrar nosotros lo mismo. Bueno, pues habrá que preguntárselo. Bueno, yo no quiero seguir hablando. Al carajo todo el mundo, venga.